Hola a todos chicos, bienvenidos a la segunda categoría en vivo, que ya en realidad es la quinta categoría del Robo Jam Colombia. Ahora tenemos a la categoría Bumper Bot. Y bueno, ahorita no sé por qué, no hay muchas personas conectadas en vivo, pero si estás viendo la repetición, no te olvides dejar un grandioso like y compartir este video también para que más gente lo vea. Tenemos 20 equipos participantes en esta categoría Bumper Bot. La mayoría son de Colombia, por no decir todos son de Colombia, menos uno que tenemos un competidor desde Canadá, así que pues bueno, va a ser una competencia muy emocionante. Ahorita están terminando de homologar y bueno, ahorita está lleno el chat porque es el chat que quedó de la categoría anterior, ¿vale? Del live anterior, así que si te vas conectando por aquí, sería bueno que dejes algún comentario, algún saludo, lo que tú quieras, y bueno, no te olvides también de darle like y compartir. Vamos a ver ya las últimas homologaciones. Están terminando de homologar a los últimos robots. Y pues bueno, luego de esto empezamos con todo con la categoría, ¿vale? Para los que no conozcan la categoría Bumper Bot, saludos Henry, ¿cómo estás? Para los que no conozcan la categoría Bumper Bot, se trata de lo que se solía hacer en las categorías virtual de Minisumo, ¿vale? Que es botar vasitos, pero en vez de un dojo, ahora tenemos un escenario como el que ven en pantalla ahorita, donde se separa, digámoslo así, en dos secciones, un área rectangular, ¿vale? Pero la dinámica es la misma, es botar todos los vasitos en el menor tiempo posible de forma autónoma. ¿Listo? Entonces, están ya terminando de homologar los robots. Tenemos 20 robots en esta categoría, bueno, 19 porque uno ya se retiró. Y hay dos que no han contestado al llamado de la homologación. Así que bueno, esperemos que estén. Y bueno, yo ahorita voy a entrar también a la sala de Meet, porque ahorita en el Meet estoy silenciado, para, pues bueno, seguir conversando aquí con los chicos. Entonces, sí veo que ya se están conectando las personas. Muchas gracias, Andrés Bello, por compartir la transmisión. Y pues, bueno, no se olviden dejar un like, un comentario, un saludo, lo que ustedes quieran. Y compartir también el video para que más personas vean el talento de estos chicos. Así que, bueno, vamos a entrar ya al Meet y vemos qué tal. Correcto. Bien, de otro lado. Muchas gracias, Sara Daniela Cardona, por ese like. Correcto. Ok, Jonathan. Vale, muchas gracias. Vale, perfecto chicos, ya hemos terminado entonces con todos, a excepción de los dos robots que no hicieron el llamado, que no respondieron, perdón, el llamado. Vamos a volver a llamarlos, por si acaso hayan llegado, el robot Sanvibot del equipo Buenaventura Roboteam. Buenas, bueno, primero que todo presentarles disculpas de parte de la Escuela Robótica de Chocó. Tuvimos un inconveniente con el robot Sanvibot, pues presentó unas fallas, entonces pues no es lógico presentarnos así a una competencia. Muchas gracias. Vale, no te preocupes, igual, bueno, felicitaciones también porque sé que el robot al final lo han construido y esperemos verlo en alguna futura competencia, ¿vale? Y luego tenemos al robot Malú 1.0 del equipo RoboKids. Malú 1.0 del equipo RoboKids. A la 1. Malú 1.0 del equipo RoboKids. A las 2. Y bueno, jueces, no podemos incluir un robot que no pasa homologación. Entonces, bueno, lastimosamente también quedaría fuera de la competencia. Entonces tenemos ya a los 17 robots participantes ya homologados, así que es momento de empezar, pero no podemos empezar sin antes hacer mención a el patrocinador, a quienes hacen posible que esta competencia se lleve a cabo, que el patrocinador de esta categoría Bumper Bot es Nova Robot, Centro de Robótica, Tecnología y Valores. Nova Robot es un centro de robótica, tecnología y valores a través del cual desarrollan procesos de formación en robótica, domótica, electrónica, programación, videojuegos, drones y astrobiología, que en conjunto con la aplicación de la neurociencia, lo cual permite sacar el máximo provecho al gran potencial que cada individuo posee,
Pueden encontrar más sobre Nova Robot en www.novarobot.com.co. Y también, pues tenemos que hacer el reconocimiento a nuestros jueces, que por favor, jueces, no me apaguen la cámara porque los chicos quieren verlos a ustedes también. Tenemos en primer lugar al señor Antonio Cortés, quien es técnico en energías renovables de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, estudiante de Ingeniería Mecánica, administrador en Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, espero estar diciendo todo esto bien, fundador de Robocort y CEO de Maker Latinoamérica. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Antonio. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias por esa increíble presentación. Ningún error, no te preocupes. Y pues bueno, yo creo que ya después de esta homologación ya estamos listos para ver a cada robot. Perfecto. Y también tenemos por aquí al señor Rafael Barros, quien es amante de la robótica educativa, como muchos de los que estamos aquí presentes, con experiencia de 10 años con varias participaciones a nivel mundial en el área. Además, es magíster en robótica y magíster en innovación tecnológica. Así que, bueno, muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Bueno, como ustedes también aquí, muy animado ya de que empiece la competencia y que los muchachos den lo mejor, lo que han podido practicar en todos estos días seguramente, y que, bueno, para desearles suerte a cada uno de ustedes, que ya son ganadores de ERPA. Solamente por participar aquí, ya todos somos ganadores. Ahora vamos a simplemente a mirar quién lo hace mejor esta vez, y bueno, mucha suerte, muchachos. Así es, excelente, Rafael, muchísimas gracias. Y antes de empezar también, por favor, jueces, si nos ayudan a explicar cómo se saca el puntaje para esta categoría. Arriba, dale, dale. Ok, bueno, en este caso vamos, son tres rondas de dos minutos y son 120 segundos. Va a ser un punto por cada segundo no utilizado. El robot tiene que sacar los 10 vasos que van a estar dentro de este escenario, los tiene que sacar, que estén completamente fuera. Si hay algo dentro, se considera que todavía está dentro, y pues tiene que ser un robot autónomo, y pues se va a trabajar, como pues por obvias razones, pues con la parte de los sensores, ¿verdad? Excelente. Y... tiene todo. Perfecto. Entonces, ya saben, chicos, tienen las reglas claras. ¿Alguna recomendación adicional antes de empezar? Ok, por la parte de Antonio todo bien, por la parte de Rafael creo supongo que todo también. Está bien, todo está claro, y creo que los muchachos tienen ya todo el reglamento claro, y bueno, creo que lo importante es comenzar. Dino. Ok, Mr. Roboto, ¿algún mensaje antes de empezar esta categoría? Que lo vi prender cámara, es porque va a decir algo. Primero, decirle a todos que lo importante es el fair play, estar muy, muy claro, tener todo. El fair play es lo primero, para que tengamos en cuenta, no vamos a tolerar ningún tipo de cosas que atenten contra eso, que es parte de los valores de la competencia. Y bueno, recordamos que, como decía Antonio, cada vasito que sale son 10 puntos para 100 puntos en total de los vasos. Y cada segundo adicional que sobre, si lo saca antes de los 120 segundos, como dijo Antonio, convierten en puntos adicionales. Sobran 20 segundos, son 20 puntos adicionales y así. Entonces, es una competencia que, Dino, vamos, tenemos un récord de puntaje en una ronda que ha sido 205 puntos, que lo hicieron los chicos de Cardinales Tepinatina en el evento pasado. Lo recuerdo. Que aunque hicieron la mejor ronda de todo el torneo, aún así no les alcanzó a estar en podio porque rondas no fueron buenas, y se suman los puntajes. No es el no es promedio ni es el puntaje más alto, se suman. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Perfecto, Mr. Roboto, muchísimas gracias. Y bueno, lo que yo podría añadir es que, como siempre cito a mi amigo, coméntelo, Juanito de Ecuador, chicos, por favor, ganen en cancha y no intenten ganar en mesa. Así que, como dice Mr. Roboto, todo el fair play, por favor. Y pues ahora sí, empezamos. Y el primer robot en hacer su primera ronda será el robot Scorpibot del equipo Nitrobot desde Ibagué, Tolima.
Scorpibot, ¿estás por ahí? Hola, sí. Ahí están listos. Entonces, jueces, una pregunta. ¿Vamos a empezar a la cuenta de ustedes o a la cuenta del competidor? Jueces. Esa es la cuenta del competidor, ¿verdad? Ok. Listo, entonces, chicos, antes de prender su robot, por favor, el juez tiene que dar el visto bueno para que empiecen a contar. ¿Listo? Cuentan 1, 2, 3, y cuando dicen 3, encienden el robot. Roboto, sí. Una pregunta, qué pena, ya dijeron la posición inicial del robot, ¿de dónde sale? Eso vamos a aclarar, que puede salir de cualquier lugar, de las cuatro esquinas. No, se pone en cada ronda, ponemos la posición, entonces vamos a poner, dilo tú, la dices por favor, Toño, ¿de qué posición salen para la primera ronda? La posición, la primera vez va a ser de la esquina inferior con dirección... ¿De derecha o izquierda? De derecha. Juan Pablo, coloca el robot donde te están diciendo. Okay. ¿Ahí? ¿Mirando hacia dónde? Hacia afuera, hacia el lado derecho. Mira. No, no, para el otro lado, a la derecha, mirando a la derecha. Correcto. Ahí. Ok. Chicos, a todos los competidores, por favor, tómenle una foto mental a esa posición y esa es la posición donde todos deben empezar. ¿Vale? Esquina inferior derecha y mirando hacia la derecha. ¿Vale? Esto para ahorrar tiempo y no estar diciéndoles, no, para el otro lado, no, que esto, que el otro. O sea, por favor. ¿Vale? Entonces, todo listo. Jueces, su visto bueno también. ¿Sí? ¿La posición de los vasitos es correcta? Hey. Listo, entonces por favor, competidor, cuenta fuerte y empiezas. 1, 2, 3. Y empieza entonces Scorpibot, que por ahí se nos congeló un ratito la imagen, pero ya sacó dos vasitos. Se va a sacar el tercero, aunque se arrepintió por ahí. Lo pone más al centro con la cola. Ha botado ese vasito, ese tercer vasito. No pueden tocar dos vasitos, ¿eh? Así que si el vasito regresa, pues mala suerte. Y ahí está el robot dando vueltas, tratando de buscar más vasitos. Ahí encuentra dos más, lo saca, saca otros dos. Le quedan solamente tres vasitos dentro de la pista. Vamos a ver qué pasa con este robot que ahí está apurado. Saca otro vasito más, le faltan dos. Y le faltan dos que están pegaditos, ¿eh? Le faltan dos que están juntos. Así que puede sacar los dos vasitos de una. Vamos a ver qué pasa. Ahí sigue buscando, se está chocando con ese segmento del medio. Y es lo que no lo deja avanzar. Está encerrado ahí, le quedan solo dos. Si se fuera hacia la otra esquina, lo sacaría un ratito. Ahí está, saca uno, el otro se le quedó al borde y sacó. Ahora sí ha sacado todos los vasitos. Y pues vamos a escuchar el puntaje oficial de nuestros jueces. Ok. Rafael, ¿cuántos segundos tienes? Buena pregunta. No tomé el tiempo en el momentico porque se me trabó el celular. Ok, yo tengo 55 segundos. Mr. Roboto, ¿tomaste tu tiempo o se considera el mío nada más? Ok, perfecto. Entonces, se sacó los 10 vasos, son los 100 puntos. Y luego son los 120 menos los 50. ¿Ya te ayudo? Menos los 50. Menos 70 segundos, serían 170 puntos. Yo tomé 55, disculpa. 35. Entonces, 165 puntos. Ok. Tranquilidad, Antonio, que te noto más nervioso que los competidores. Tranquilo, tranquilo. Fue el primero. Sí, ya. Vamos bien. Vamos bien, esa es. Vamos con el siguiente, que sería Robotron del equipo MakersBot, desde Capitanejo Santander. Robotron, por favor. Ahí está, lo vemos en la cámara de Andrés Bello. No solucionó el problema de la rotación automática. Necesitamos que actives la rotación automática de la pantalla. Ahí, sí, ahí está, perfecto. Ahora enfoca la pista. Ahí está, muy bien. Un poquito más atrás, por favor, un poquito más lejos.
Listo. Y el robot recuerda que va en la esquina inferior derecha, mirando hacia la derecha. Desde la vista de la cámara. Ahí, exacto. Y mirando hacia atrás. ¿Me muestras dónde están los sensores del robot? Ok, los sensores tienen que estar mirando hacia afuera. Vamos, dale la vuelta al robot. 180 grados. Más, 90 grados más. Okay. Ahí, perfecto. Y acomoda otra vez, por favor. Ok. Listo, entonces, jueces, conforme. Muy bien. Correcto. Listo, entonces, cuenta fuerte, por favor, 1, 2, 3 y empieza. 1, 2, 3. Ahí va el robot Robotron, que ahí saca su primer vasito, se queda pensando, da la vuelta, se pasa el segmento, no le da igual que esté el segmento ahí, lo cual está permitido, no hay ningún problema, y trata de sacar de retro los vasitos, ahí está pensando, este robot se la piensa bastante, es muy reflexivo este robot, está ahí buscando cuál saco, hay tantos para sacar que no sé cuál sacar, se va a decidir por ese del medio. Sigue dando vueltas, está confuso, no ha almorzado o está mareado de toda la homologación que hemos estado ahí viendo cambios de cámara. Ahí este robot tiene de frente dos vasitos, no se anima a sacarlos. Parece que no tiene bien preciso ese sensor. Ahí está botando los vasos, bueno, empujándolos, tirándolos. Ahí saca uno más con el bracito. Le quedan todavía varios vasos, le quedan 8 vasos. Que los tiene a los 8 prácticamente al filo, parecía que se había congelado la imagen, pero no era el robot. Se nos va la imagen, por favor, tenemos que ver en todo momento al robot. Pero bueno, no ha sacado nada, así que tranquilidad, no pasa nada aquí. El robot sigue pensando, sigue dando vueltas, el tiempo sigue corriendo, por favor, ¿cuánto tiempo máximo tenemos, jueces? Tiempo máximo. Tiempo. Ok, y parece que justo ha acabado el tiempo, ¿verdad? Tiempo. Hola, hola. Ok, tiempo entonces. Y el robot ha sacado solamente 2 vasitos, porque ese vasito todavía está dentro, el que está abajo. Entonces, bueno, jueces, por favor, ¿me confirman el puntaje oficial? Son 20 puntos, ¿verdad? Porque nada más. Está fuera el de abajo, no alcanzo a observar bien. Ok, muy bien, 20. Perfecto, ok, 20 puntos entonces para Robotron del equipo MakersBot. Gran trabajo, hay que afinar un poquito más ese sensor, creo yo. Y vamos con el siguiente robot, que sería el robot SofiBot del equipo CafeBot desde Bucaramanga, Santander. Muchas gracias a los que están comentando aquí en Facebook, al gran Jobs, que aquí mandando saludos, y a Emanuel de la Asunción, que dice, vamos equipos, ánimo. Sería bueno, Emanuel, que nos digas a qué equipo estás apoyando ahí en los comentarios. Y tenemos aquí en la cámara de Javier Alberto, ¿verdad? Por favor, correcto, el... Ok, el robot mirando hacia la derecha, mirando hacia afuera. Sí, no, sí tiene ahí los sensores. Ah, correcto. Ah, ok, vale, perfecto. Listo, entonces, jueces, ¿su visto bueno? Correcto. Ok. Perfecto. Entonces, por favor, necesitamos ver toda la... Si ya sabemos que ahí está el logo, está bonito, pero necesitamos ver toda la pista en todo el tiempo, ¿vale? Perfecto. Entonces, cuenta fuerte y empezamos. 1, 2... ¿Cómo? Dale, dale, está bien. Solamente no dejes de enfocar la pista, no dejes de enfocar la pista, por favor. 1, 2, 3... Ahí va el robot, ahí va SofiBot, un robot hecho con Legos, basado en Lego, va botando sus vasitos, ya va botando uno, cuidado que se sale el robot, no se puede salir ni caer, porque si se cae ese robot va a ser una F en el chat enorme, y ahí está el robot con su pequeña hélice ahí también tratando de empujar los vasitos, ya va sacando 2, ese se quedó adentro, va sacando 3,
Le quedan 7 vasitos a Sofibot. Los está empujando, los está acomodando. Saca 3 de una. Le quedan solamente 4 con el de abajo, que ahora lo saca. Lo ha terminado de sacar. Le quedan solo esos 3 que están en la esquina. Y los 3 los puede sacar de un solo empujón. Se saca, bueno, casi 2, 1. Ese se quedó adentro. No pueden tocar 2 vasitos, ¿eh? No pueden tocar 2 vasitos. Le quedan 2 que están al filo. Tiene que encontrarlos rápido, pero el robot está al otro extremo de la pista. Vamos a ver si se da cuenta y los encuentra. Todavía está en el lado equivocado. Ahora sí, se acerca peligrosamente a los 2 vasitos que le quedan. ¡Va a sacar uno! ¡No! Se ha desanimado ahí. Casi, casi lo saca. Se va hacia el otro lado. Tiene que reaccionar este robot. Date cuenta que lo tenías ahí en la nariz, pero bueno. Tiene que buscarlos. Está en la esquina contraria. El tiempo sigue corriendo. Vamos a ver, le queda 2 vasitos, los 2 están en la línea negra. Cuidado que ahí se acerca, ahora sí lo va a sacar. Y no, no se da cuenta. No se da cuenta que lo tiene al frente. Vamos a ver este robot. Ahora sigue buscando Sofibot. El tiempo sigue corriendo. ¿Cuánto tiempo le queda, por favor, a Sofibot? 20 segundos, y ahí está, casi saca ese vasito, le quedan solamente 2, se va a quedar con los 80 puntos, y ahí el robot sigue buscando, saca uno, ya le queda solamente 1 vasito y saca, lo saca y ha sacado todos justo, justo antes que se acabe el tiempo, así que vamos con el puntaje oficial de nuestros jueces. ¿Cuánto tiempo tienes? Le sobraron 24 segundos, perdón, 14 segundos. Ok, correcto. Entonces tiene 14 segundos y los 100 puntos son 114. Perfecto, entonces 114 puntos para Sofibot. Gran trabajo. Recuerden que son 3 rondas, así que tiene todavía tiempo para mejorarlo. Y vamos con el siguiente robot, que es Ares Gauss del equipo Pollux. Ares Gauss, por favor. Muchas gracias a Emanuel, que dice aquí, vamos Sofibot, muy bonito el robot. Ahí está. Y bueno, vamos con Ares Gauss de Pollux. Ahí está con la cámara de Elizabeth C. Por favor, necesitamos el que actives la rotación automática del celular. Espero que ya hayas descubierto cómo. Y el robot mirando hacia el otro lado, por favor. No, está bien, no, está bien donde lo habías puesto, pero mirando hacia el otro lado. Así, exacto, exacto. Vale, perfecto. Entonces, jueces, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Perfecto, entonces, prende tu micrófono, cuenta fuerte y empezamos. Sí. 1, 2, 3. Ahí empieza el robot Ares Gauss. Vamos a ver cuántos vasitos bota. Por lo pronto los va acomodando. Ese vasito todavía no ha salido. Se ha quedado ahí al filo, al borde de salir. No lo llega a sacar. Casi lo saca del todo, pero ahí va. Otro vasito que se... Al parecer, luego vamos a revisar, pero al parecer se ha quedado también al filo. Ya sacó uno. Sí, totalmente. Ahí vemos también el logo de Pollux al costado. Saca más vasitos. A ver, vamos a ver. Hay varios vasitos que se han quedado ahí justo, justo al filo. Y ahí con el palito, con esos bracitos, tiene que ver la forma de sacarlos. Hay 3 que están juntos, si es que la vista no me falla, es que también, bueno, la posición en la que está el celular no permite ver correctamente, pero no importa, estamos viendo ahí al robot sacando los vasitos. Tiene varios en el filo y los jueces van a tener que verificar ahí cuál salió y cuál no salió. Ahí el robot sigue buscando, puede ir con todo a sacar ese vasito, le da un golpecito y el robot se ha salido. Chicos, una F por este robot, por Ares Gauss. Y por favor, no dejen de enfocar. Ahí está, mira, a la hora que arreglas la cámara. No dejen de enfocar, por favor, jueces. Verifiquen cuántos vasitos se quedaron dentro. Aleja un poquito la cámara, por favor, para ver toda la... Ahí. Para mí, siguen dentro. A ver, siguen dentro... Los 2 del lado derecho, el del lado de abajo, los 2 del lado de abajo, los del lado izquierdo también están dentro, y los 2 de arriba también. Entonces serían 8 vasitos y 20. Eso nos daría 20 puntos, ¿verdad? Correcto. Nada más,
¿Cómo se llamaba este equipo? Este es Ares Gauss. El robot es Ares Gauss del equipo Pollux. Tendría 20 puntitos empatado con Robotron. Perfecto, entonces vamos con el siguiente, que sería el robot Envera del equipo VIT Etnia. Desde Medellín. Quiero hacer ahí un paréntesis, Dino. Fueron ¿Vale? los primeros campeones de este reto en Roboyam. Ah, perfecto. Qué bien, qué bien. Perfecto, entonces vamos a ver un fuerte candidato a llevarse la victoria, pero ojo que cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Cualquier cosa puede pasar en esta categoría. Ojo que también el reto aquí es superar los 200 puntos, ¿eh? Ténganlo como un reto personal. Entonces, jueces, verifican por favor. Me parece que el robot tiene que estar completamente adentro. Sí, si lo puedes meter completamente. No. En la edición anterior, como por el tamaño del robot y por el giro del robot, nos permitían que el robot estuviera en esta posición. Y así hicimos todo el torneo anterior. Lucho, ahí te pido el favor que simplemente lo ingreses y simplemente corremos el vasito que está detrás. Eso. Que sí quede totalmente adentro, por favor. Eso, ahí, ahí, perfecto, Lucho. Ahí queda súper bien. Entonces, un rebote, ¿sí? ¿Está bien? Un rebote, ¿vale? Perfecto. Espérate, espérate, miremos, ¿sí? ¿Está bien? Ok, Luis, está bien. Perfecto, cuenta fuerte entonces y empezamos. 3, 2, 1, ya. Y ahí sale el robot Envera, uno de los candidatos más fuertes a llevarse la victoria, pero está dando vueltas y vueltas y vueltas y no está yendo hacia los vasitos. Cuidado que aquí está perdiendo segundos valiosos, el robot sigue dando vueltas, se ha equivocado de categoría, está en robot bailarín, sigue dando vueltas este robot, no detecta los vasitos y esto puede ser un problema. Disculpa, el que nos hayan movido el robot, esa cantidad, pues él no va a detectar la línea. O sea, no sé si de pronto consideran el que nos puedan regalar al menos una posición distinta, porque la programación es distinta también. Jueces, la decisión está en ustedes, pero yo propondría que si le quieren dar una oportunidad, se le deje para el final, pero que la posición se respete, ¿no? Es mi opinión, pero ustedes vean qué deciden. Está bien, puede ser. Antonio, ¿puede Rafael? Ser que nos den la oportunidad. No, porque ahí alcanzo a meter, entonces ya considera válido. Bueno, entonces ahí va el robot Envera, que ya bueno, esto se considera su primera ronda. En todo caso, chicos, ténganlo en cuenta para las siguientes dos rondas, ¿vale? Que tienen tiempo para cambiar su programación también y mejorar su tiempo, pero lo está haciendo genial. Ya va botando 5 vasitos, le quedan solamente 5 adentro, que ahí botó esos 3 de una sola, ahí va botando uno más. Ya va 6 vasitos, parece que va a botarlos todos, va 7, le quedan solamente 3, ahí parece que va a botar los 3 de un solo empujón, ahí va llevando los 3 vasitos y ha botado todos sus vasitos, así que bueno, vamos a ver cuánto puntaje se le otorga a este robot. Yo tengo que le quedaron 2 segundos. Bueno, yo termino en los 2 minutos exactos. Ok, entonces cuando hay diferencia de tiempos, ¿tomamos el tiempo del medio? Bueno, decisión de los jueces. Okay. 101. Entonces, 101 puntos para el robot Envera, pero yo estoy segurísimo que para la ronda 2 van a mejorar con creces ese tiempo, ya que ya saben dónde modificar. Y vamos con el siguiente robot, que es Crash Bandicoot del equipo Bolívar Coding. Desde Cali, Valle del Cauca. Aquí estamos. Ahí está, perfecto. Desde la cámara de Valentina Esquivel.
que los chicos también han hecho un trabajo extraordinario en la categoría anterior, en la categoría del Bristol Race. Vamos a ver qué tal les va ahora en Bumperbot. Por favor, necesitamos que la cámara enfoque desde arriba. ¿Puede ser? Sí. Así. Ocupamos toda la pinta, por favor. No. Espera, ya la acomodo. Sí, por favor. Y acomoda bien los vasitos, porque, por ejemplo, ese vasito lo veo encima de la línea negra. Ajá. Pasa que necesitamos ver toda la pista. ¿Están desde la cámara de una computadora, de una laptop? Sí. Ah, ok. Ah, no, espera. También estamos en un celular. Ah, ahí está, a ver, vamos a probar. Porfa, prendes el micrófono del celular también y nos saludas para saber cuál es. Ok, ¿es el que dice Luz Castro? Sí, sí, perfecto. Vale, ahora sí está perfecto, solamente enfócalo de más arribita. Ahí está bien. Perfecto, entonces, jueces, ¿dan su visto bueno para empezar? No sé si recoges un poquito la imagen, por favor, para poder ver toda la pista. Sí, un poquito más atrás, si pudieras. Ahí está perfecto. Vale, entonces, prende el micrófono, por favor, y cuenta fuerte y empezamos. Tengo una duda en el robot, ¿está de frente o está hacia atrás? ¿Puedes mostrar dónde están los sensores del robot, por favor? O indícalos con el dedo. Ahí. Una adelante y una atrás. Ya, pero el de atrás es de línea. Sí, el de adelante es el de ultrasonico, el que en teoría es el importante. Ajá, vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. Ok, muy bien, muchachos. Entonces. Dale. ¿Qué? Sigue, dale. Uno, dos, tres. Y ahí sale el robot Crash Bandicoot. Botando ahí sus vasitos con todo. Ya sacó uno, tiene dos al filo. Saca uno más, aunque ahí tiene un uñita adentro. Vamos a ver si luego se lo validan. Saca uno de frente, saca uno de espaldas. Ahí está el robot imparable. Ahora sí, no hay dudas de que ese vaso ha salido. Está el robot imparable, aunque bueno, va sacando cuatro. Le quedan seis vasitos dentro. Cuidado que ese robot no puede salirse. Ahí saca uno más, la computadora le ha jugado una mala pasada. Ha sido traicionado por la laptop. Saquen esa laptop de ahí. Ese vasito creo que se ha quedado ahí en la esquinita de la cinta negra. Saca un vaso más. Cuidado que se cae. Le quedan todavía los vasos de la otra sección de la pista dentro. Así que vamos a ver si es que los logra encontrar. Tiene que irse hacia la otra sección. Ahí va, pero no logra sacar ningún vasito. Saca uno de espaldas. Y el otro se le ha quedado ahí dentro de la línea negra. Sigue buscando este robot. Los tiene al frente. Casi saca ese que se le ha quedado de costado. Le quedan o tres o cuatro vasitos, dependiendo cómo vean los jueces ese vasito de la esquina. Ahí está el robot buscando. Jueces, aprovechando el bug, por favor. ¿Ese vasito de abajo a la derecha está dentro o está fuera? Parece que estuviera tocando la línea. Sí, el se está tocando la línea. Ok, entonces le quedan tres vasitos todavía. Que no los encuentra, pero los puede sacar. Ahí va a sacar los tres. Y saca los tres vasitos de un solo empujón. Y ha terminado el reto. Muy buen trabajo para Crash Bandicoot. Y vamos a conocer el puntaje oficial. 22 segundos. 20 segundos. 121. Ok, entonces 121 puntos para Crash Bandicoot del equipo Bolívar Coding. Por ahora, el líder de la tabla sigue siendo Scorpibot con 165. Así que vamos con el siguiente competidor, que sería el robot Julias Bot.
del equipo Fundación STEM Tech Robotic Colombia, desde Bucaramanga, Santander. Por favor, chicos de Crash Bandicoot, apaguen los micrófonos. Ya vamos. Perfecto. Y ahí vemos en la cámara de Julas 2020, tenemos a Julas Bot. Ahí está el robot ya posicionado con los vallitos azules. Jueces, confirman, por favor. Correcto. Okay. Vale, perfecto. Entonces, tengo una duda, Dino. ¿Sí? ¿Está pasando la parte frontal del robot? ¿Se sale? No hay problema. Debería estar más al centro. En todo caso, por favor, pon el robot más adentro, que no se salga. Ay, perfecto. Listo, entonces, cuenta fuerte, por favor, y empezamos. Uno, dos y tres. Y ahí va el robot Julias Bot a sacar los vasitos, saca tres de un solo empujón, perfecto. Ahí va por dos más, saca uno, el otro lo había golpeado nada más, pero no salió. Le quedan todavía varios robots, pero está haciendo un gran tiempo hasta ahora. Ese vasito lo mandó hacia el centro, ahora lo manda hacia el extremo, saca el vasito que le había quedado sin salir. Y el robot se ha salido, una F por Julias Bot, pero no apagues la cámara, por favor, para que los jueces vean cuántos vasitos se quedaron dentro. Ahí los jueces hacen el conteo. Tengo duda del superior derecho. ¿Puedes acercar la cámara, por favor, para ver ese vasito, si está dentro o está afuera? Ok, está afuera. Perfecto. Entonces le quedaron 5. 50 puntos. Okay, 50 puntos entonces para Julias Bot. Gran trabajo, tiene todavía dos rondas más para mejorar. Y vamos con el siguiente, que sería el robot Lightning Shinobis del equipo Bolívar Coding, con el señor Owoboy. Desde Cali, Valle del Cauca. Lightning Shinobis, por favor. Dime, me das un segundo nada para checar algo en la transmisión, por favor. Aquí, acá estamos. Bien, muchachos. Vale, perfecto. Estamos con Owoboy. ¿Estoy viendo, no? Sí, ahí están viendo, ¿no? Un poquito a la izquierda tu imagen, por favor. Ok, ahí es. No lo muevas mucho. Ok. Tres, dos. Chicos, un segundito, por favor. Vale. Okay. Lo que pasa es que no puedo mover... aquí, que me avisen que vea el chat del Meet. Entonces, ¿ya? Lo vas a del centro. Vale. Ok. Hubo una observación en el intento del robot anterior. Entonces, bueno, jueces, otra vez, me van a disculpar que les recomiende cosas, ¿no? Como que, Dino, okay. Tú no eres el juez, pero sí les recomendaría que, bueno, ya el como quien dice, el daño está hecho, ¿no? O sea, pero fíjense la posición de los vasos, ¿vale? Tengan perfecto. Especial cuidado en la posición de los vasos. Ya el anterior, bueno, tuvo puntaje bajo y, bueno, ya pasó, ¿no? Perfecto. Entonces, jueces, por favor, todo correcto para empezar con Lightning Shinobis. Okay, perfecto. Entonces, cuenta fuerte y empezamos. Por favor, trata de no bajar mucho, de mover la cámara. Está en un acercamiento total de la pista. 3, 2, 1, ya. Ahí va el robot Lightning Shinobi, sacando vasos como loco. Ahí saca dos más, uno se le quedó a medio salir. Cuidado, que el robot no puede salirse de la pista. Casi termina de sacar ese tercer vasito, pero ahí se va por otros dos, saca un vasito más. El robot está imparable, está sacando vasitos como loco. Le quedan todavía los vasos de la otra sección de la pista. Ahí está buscando, casi saca uno. Pero tiene que apuntar bien, ahí saca un vasito más, hay uno que se le ha quedado ahí en la línea
Y saca dos más de un solo empujón. Perfecto. Le quedan dos vasitos. Le queda uno a la izquierda. Ya está. Le queda solamente un vasito para terminar. Está haciendo un gran tiempo. Pero tiene que encontrar ese vasito. Y le va a ser complicado porque está muy hacia afuera. Está muy al límite de la pista. Y tiene también el inconveniente del segmento. Casi saca ese vasito. Ha pasado rozando el vaso. Pero es cuestión solamente que lo toque y ese vaso sale. Así que ahí está el robot, ahí está Lightning Shinobi buscando el vasito. Todos por favor cruzando los dedos para que lo llegue a encontrar. Si no, puede ser de que llegue al tiempo máximo y le quede un vasito dentro. Casi el robot parece en algún momento que se va a salir, pero no, todo está controlado. El robot tiene que encontrar el vasito que le falta. Le está costando ubicarlo. Ahí está el robot. Busque y busque, busque y busque. Muchas gracias, Luz Marleni, por ese like. Ahí está buscando el robot. Está en el lado opuesto. No hay forma de decirle al robot de soplarle dónde está. Pero ahí se va. Ahí va, lo va a sacar. Casi, casi lo saca con el brazo. Estuvo a un milímetro de sacarlo. Pero ahí va de nuevo, lo puede sacar. No, casi, casi. Se resiste ese vasito a ser sacado. Le queda solo uno. Es el último vasito para completar. El tiempo sigue corriendo. Jueces, por favor, ¿cuánto tiempo nos falta? ¿Jueces? Tiempo. Ok, ahora sí, se ha acabado el tiempo. Gran trabajo del robot Lightning Shinobi. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Así es la competencia y tienen dos rondas más. Puntaje oficial, por favor. La imagen, por favor. Ah, bueno, ok, menos 90. Ok. Ok, 90 puntos entonces para Lightning Shinobi. Y vamos con el siguiente robot que sería Skynet del equipo Robin Robótica Inem. Dígame, Mr. Roboto. Rafa y Antonio, miran el chat, por favor. Gracias. El chat de WhatsApp, el de jueces. ¿Ya se ve? Pero tiene otro pedazo. A ver, vamos a esperar un momentito, por favor, Skynet, mientras los jueces resuelven ahí la observación. Mientras, también muchísimas gracias a todos los que están comentando aquí en el Facebook. Gracias a Emanuel de la Asunción, que pregunta cuántos equipos hay en total. Hay 20 inscritos, pero solamente hay 17 en competencia. Julia Vasco también apoyando a Embera. Sara Daniela Cardona, que dice vamos VIT con toda. Andrea Restrepo también apoyando con todo a Nitrobot. Jimmy García apoyando al equipo Pollux. John Carlos Lara dice saludes desde Buenaventura. Jimmy García saludando a Pollux, Emanuel apoyando a Sofibot, y bueno, muchísimas gracias a todos. Ya saben, cualquier saludo, déjenos ahí un comentario apoyando a su robot favorito, todo lo que ustedes deseen, ¿vale? Así que bueno, tenemos por ahora ya 1, 2, 3, 6, 8 robots que han hecho su primera ronda. Y a ver, jueces, por favor, ¿me confirman si ya está todo bien? Ya, confirme. ¿Nos puedes hacer un repaso de los puntajes que llevamos hasta ahora? ¿Nos haces un repasito de los puntajes que llevamos? Ok, perfecto. Lo que pasa, Antonio, yo estoy registrando aparte. Ah, no sé si... bueno, dilo tú. Dilo, sí. Ok, que perfecto. Que lo diga Dino para ponerle en aquí. Ok, el puntaje que yo tengo aquí escrito es... Scorpibot con 165. Luego, Robotron con 20. Heidi, por favor, silencia tu micrófono un ratito. Muchas gracias. Gracias. Ok, Scorpibot 165. Robotron con 20 puntos. Sofibot con 114. Ares Gauss 20. Embera 101 puntos. Crash Bandicoot 121. Julias Bot 50 puntos y Lightning Shinobis 90 puntos. Correcto. ¿Estamos claros? Correcto. Perfecto, entonces, ¿todo bien, Mr. Roboto? Sí, muchas gracias. Tú con esa labor, por favor, Toño, gracias. Ok, sí, perfecto. Dame un segundo más, dame un segundo más para modificar algo aquí en mi pantalla. Es que estaba tomando las calificaciones en un Excel extra, o sea, en mi computadora. Ok, perfecto.
Un segundito, no me tardo. Ok, mientras, Rafael, por favor, verifica bien la posición de los vasitos de Skynet para evitarnos futuros malentendidos. Ok, los vasos están en su posición. El robot pues, también está en la ubicación que se ha propuesto. Ok, perfecto. Entonces, estamos listos para el intento de Skynet. Por favor, cuenta fuerte y empezamos. 3, 2, 1, ya. Ahí va el robot de Skynet, que va sacando varios vasos ahí, pero la imagen se nos está congelando un poco. De todas maneras, ahí vemos de que tiene todavía 4, 3 vasitos dentro. Saca 2, le queda 1, está haciendo un tiempo espectacular. Y cuidado con Skynet, que solo le queda un vasito que está en la esquina. Ahí tiene que darse media vuelta y sacarlo. La imagen se nos congela, pero igual, por favor, atentos, que solo le queda un vasito. Ahí el robot está dando vueltas como loco. Este robot que tiene 2 palitos ahí para mayor precisión al sacar 2 vasitos. El robot ha venido enojado desde la homologación. Está ahí que nos mira con todo el deseo de sacar todos los vasos. Y pues solo le queda uno. Le queda uno que está en la esquina. Vamos a ver si da la vuelta y ahora sí lo saca. Lo ha sacado. Ha sacado todos los vasitos. Y vamos a ver el puntaje oficial para Skynet. ¿Cuántos segundos tienes, Rafael? 115. Perdón. 75, 60 y 15, 75. 75. Correcto. Sí, correcto. Son 175 final. Perfecto. 175 puntos entonces para el robot Skynet, que lo convierte en el nuevo líder de la tabla a 10 puntos de Scorpibot, así que 175 es el nuevo puntaje a superar. Y el siguiente robot en hacer su primera ronda es el robot Commandu del equipo Fundación STEMTECH Robotic. Commandu, por favor. ¿Cuál equipo se prepara? Vamos diciendo el que viene y el que se prepara, por favor. Ok, lo que vamos a hacer aquí por decisión de organización junto a los jueces es que los 3 robots del equipo Fundación STEMTECH que están juntos van a hacer sus intentos consecutivos. Esto quiere decir de que va a estar Commandu y sin apagar la cámara va a tener que colocar a Carlos Reis y luego a Leyenda Junior. Entonces, vamos a empezar con Commandu. Perfecto. ¿Vamos con quién? Commandu. Commandu, obvia. Espérame un momentico. Prende la cámara, por favor. ¿En qué cámara estamos? Commandu, venga, Manuel, colócalo. ¿En qué cámara estamos, por favor? ¿Por qué no enciende la cámara? ¿En qué cámara estamos, por favor? Ok, ahí vemos la cámara de Fundación STEMTECH. ¿Está viendo bien la cámara? Póngalo un poquito más. Sí, pero el robot Commandu era el otro verde. ¿Listo? Ok, perfecto. Jueces, por favor, revisen el orden de los vasitos. Dame un segundito nada más para checar algo. Dale. Okay. De ese no hay ninguna palabra, pero ahorita vamos a hablar de otro robot. Ok, perfecto. Entonces, cuenta fuerte y empezamos. Commandu, no hemos escuchado tu conteo. No. Por favor, reiniciamos, por favor. Muchachos. Commandu, por favor, tenemos que escuchar tu conteo. No hemos escuchado. Tenemos que reiniciar. El micrófono cerrado. Alex, tienen que volver a empezar porque decir cuándo van a empezar. Si no, a los jueces les queda imposible saber en qué momento empezar los cronómetros. Gracias. Falta uno. Ahí está.
Vale, perfecto. Por favor, chicos, prendan un micrófono, porque veo que tienen varios ahí. Prendan un micrófono y necesitamos escuchar que digan fuerte. Uno, dos, tres. Y cuando dicen tres, el robot se empieza a mover. ¿Vale? No los escuchamos todavía. Chicos, no los hemos escuchado contar. Ah, no, otra vez. Abren el micrófono, por favor. No tienen micrófono. A ver, ¿cómo que no tienen? Si tienen como 10 micrófonos ahí. Profe Alex, ¿usted puede? Bueno, listo, ya. Ahí está, perfecto. ¿Ahora sí nos escucha bien? Okay, sí, lo escuchamos. Ahora vale. Sí. Vale. Listo. Al conteo. Uno, dos, tres. Ahora sí, perfecto, sale el robot Command U. Vamos a ver cuántos vasitos logra botar. Ahí uno se quedó, bueno, dos se han quedado echados. Uno lo ha sacado, dos va sacando dos vasitos. Está buscando ahí en la esquina. Va por el tercer vasito, lo saca, ya va sacando tres vasitos. Está buscando dónde hay más vasitos para sacar, saca dos más. Le quedan solamente cinco vasitos, está a la mitad, le quedan cinco vasitos dentro del escenario. Vamos a ver si los logra sacar, ahí va sacando uno más, le quedan cuatro. Va a seis, le quedan cuatro, hay uno rodando en medio de la pista. Saca uno más, le quedan tres, le quedan todavía tres vasitos. Ahí está el robot Command U buscando qué vasitos más sacar. Sale un vasito. Suerte, chocó con el otro vasito y se quedó fuera porque casi entra de nuevo al escenario. Le quedan dos, casi saca ese otro que lo tenía al frente. Está buscando, tiene un vasito en cada sección. Ahí ahora solo le queda uno, ya lo sacó, la imagen medio que se nos congela. Pero ya regresó, lo va a sacar. Se arrepintió de sacarlo, casi termina de sacar los 10 vasitos. Le queda solamente uno. Vamos a ver si lo encuentra de nuevo porque ya lo tenía medido, ya lo tenía al frente. Parece que ahora sí lo va a sacar ya. Y fuera. Saca el vasito y ha terminado. Por favor, hey, no apaguen la cámara. Mano al robot. No apaguen la cámara, por favor. No, déjelo robot. Perfecto. Entonces, jueces, por favor, el puntaje oficial de Command U. Mientras, por favor, equipo, vayan ordenando nuevamente los vasitos. Ajá. Puntaje oficial, ¿cuánto? Por favor, para Command U. ¿Cuánto el puntaje? Me sobraron 49 segundos. Correcto. A 100. Ok, sí, entonces sería 149. Perfecto. 149 para Command U y el siguiente robot sería 149. Bien, bien. 149. Carlos. El siguiente es Carlos Reyes. Sigue Carlos, en el otro lado, es en el otro lado, Carlos. Sí. Listo, el robot está dentro. ¿Está bien el micrófono? Perfecto. ¿Lo escuchamos? Pues... No, ahí nada más para confirmar. Ahí el Carlos, la parte de enfrente, nada más me la puede mostrar para ver, porque creo que es otro editamento. Es uno diferente al que nos mostraste al principio. ¿El qué? No, sí es correcto. Es que desde lejos se veía que era otro editamento diferente. Ok, ¿no hay problema entonces con el robot? No, estaba bien donde estaba. No, estaba bien. Estaba bien donde estaba, no te preocupes. Ahí, perfecto. Entonces, si estamos listos, por favor, cuenta fuerte y empezamos. ¿Se congeló la imagen? Sí, no lo veo. Cuenta fuerte. Tres, dos, uno. Stop. Muchachos, deténganse, por favor. No se vio. Alex. Alex. Señor, dime, tengo la cámara. Alex, se había congelado. La cámara. Listo. Alex, se había congelado la imagen. No alcanzamos a... ¿Cómo? Se congeló la imagen y salió como a los 10. Vuelvan a acomodarlo. Uy, pero... Ahí la cámara estaba bien. Estaba congelada. No, parece que. Se congeló la imagen, Alex. Sí, congeló la imagen y los jueces no vieron cuando salió. No alcanzaron a ver cuando salió. Ahí perdiste conexión unos segundos y bueno. Ok, entonces espero la orden.
Dale, cuenta fuerte y empezamos. Cuenta fuerte. Listo, 3, 2, 1. Ahí sale ahora sí el robot Carlos Reis a buscar esos vasitos. Va sacando uno, va sacando casi dos, ahora sí saca dos. Va sacando uno más, por favor, enfoquen bien toda la pista, por favor. Que no vemos la parte de abajo. Ahora sí, perfecto. Ahí saca dos más de una sola. Ese vaso se le quedó adentro, lo iba a sacar pero lo volvió a meter. Le quedan cuatro vasitos. Cuidado con este robot que estaba haciendo un gran tiempo. Ahí está buscando qué otros vasitos sacar. Ese vasito lo llevó hacia el centro. Ahí va a sacar el de la esquina. Saca uno más, le quedan solamente tres. Va a sacar el del costado derecho, lo sacó, le quedan solo dos vasitos. Hay uno que está en la esquina, punto a punto de salir, y otro que está más al centro. El robot tiene que buscarlo, se va por el del centro, lo va a sacar, lo ha sacado y le queda uno. Y termina de sacar todos los vasitos, ha sacado todos y vamos a escuchar el puntaje oficial. Sí, por sí, mientras, chicos, vuelvan a ordenar los vasitos. Ordenen los vasitos de nuevo, chicos. Ayer a ordenar los vasos. Puntaje. 67. Ok, entonces 167 puntos para Carlos Reis en su primera ronda. Y vamos ahora con el robot Leyenda Junior. Vamos, colóquelo allá. Eres Junior, póngase usted bien allá. Listo. A la orden, duro, haga el conteo. Uno, dos, tres, ya. Ahí va el robot Leyenda Junior, va sacando los vasitos, ahí saca varios, uno se le quedó casi por salir, va sacando cuatro, saca dos más, le queda uno, está haciendo un excelente tiempo. Y vamos a ver, el robot casi lo saca, pero se quedó con el segmento del medio, no lo dejó avanzar, está buscando sacar ese último vasito que le falta, lo va a sacar y lo ha sacado. Ha sacado el vasito y por favor, ¿puede mostrar los otros dos robots? Solamente por cuestión de transparencia. ¿Puede mostrar los otros dos robots? ¿Dónde están? Los otros dos robots, ¿dónde están? ¿Dónde están los robots? Tráigalo, Carlos, déjalo ahí. No tape la cámara, por favor. Ahí está. Vale, perfecto. Listo, entonces, jueces. ¿Todo correcto? ¡195! Correcto. Vale, perfecto. Entonces, puntaje oficial para Leyenda Junior tendría 195 puntos y sería el nuevo líder de la tabla. Estuvo líder muy cerca. Tabla. Estuvo, por favor, apague su micrófono. Estuvo muy cerca de llegar a esa meta, ese récord de 200. Pero vamos a ver qué pasa, que tenemos más robots en competencia. Y seguimos con el robot BMW Robot del equipo Bolívar Coding. Profe Alejandro, por favor, apague su micrófono. Alejandro, por favor, apague el micrófono. Gracias. Listo, aquí ya estamos. Perfecto. Estamos esperando que Fundación STEM Tech apague el micrófono, por favor. No, es que se sube el volumen. Fundación STEM Tech, apague el micrófono, por favor. John Mario, silencias el micrófono de ese equipo, por favor. Gracias. Listo, coja la pistola, coge la pistolita, la pone a calentar. Profe, gracias. Vale, perfecto. Entonces, tenemos al robot BMW Robot desde el equipo Bolívar Coding de Cali, Valle del Cauca. Jueces, por favor, verifiquen los vasitos y la posición del robot. Dino, hay una pregunta en el chat. ¿Cómo le pongo el audio? En el chat del Meet.
¿Listo? Ok. Dame un segundo. Más atrás. Un segundo, por favor, chicos. ¿Te refieres a la pregunta de Owo Boy, Mr. Roboto? Sí, correcto, para aclarar por qué es válido. Ok, Owo Boy nos pregunta, un competidor nos pregunta si es legal que el robot pase por encima de la línea del medio. Entonces, pues bueno, Roboto, no sé si quieres contestarla tú. Correcto, simplemente para aclarar, según el reglamento, lo único que dice es que el robot debe navegar teniendo en cuenta esas líneas. Si los equipos son capaces de programar para que reconozca línea exterior, pero omita línea interior, es un reto de programación. Realmente no tiene que devolverse en la línea, tiene que mostrar que está reconociendo línea y al borde lo está haciendo. Entonces, por lo tanto, se considera válido y por eso no es que sea algo en contra del reglamento. Y incluso ya se había mencionado en otros equipos que ya lo habían hecho, ya lo había mencionado que se podía. ¿Listo? Exacto. La única regla en sí es que el robot no puede salir del área rectangular. ¿Vale? Eso es lo que se tiene que cumplir. Correcto. Sí o sí. Perfecto. Los vasitos en la posición, hay dos vasitos que están más hacia la línea, los dos vasitos ahí están todos muy al centro, por favor, para que los distribuyan. Los vasos superiores. Ok, y también quiero aprovechar el bug para contestar. Hay un comentario aquí en Facebook que nos dice Andrea, que dice: la verdad no entiendo qué gracia tiene cuatro robots iguales y además que no respete la línea del centro y pase por encima. Bueno, lo de la línea del centro ya lo respondimos. Y de los robots iguales, bueno, en esta competencia, en este torneo, están permitidos los robots comerciales, ¿no? Entonces, en este caso son robots comerciales o, como a veces dicen, de plataforma, que son permitidos. Hay otros torneos donde no se permiten, pero en este caso, pues no va en contra de las reglas, ¿no? Y ya es decisión de cada competidor escoger qué robot escoge. Y claro, ya si hablamos de qué gracia tiene o qué gracia no tiene, pues bueno, ya es opiniones personales, es gusto de cada persona y bueno, se respeta, ¿vale? Y si quieren saber mi opinión, pues no se pierdan la próxima transmisión en vivo en la página de Let's Go Robot, que ahí hablaremos de todo esto. Perdón por el cherry, pero... y el Robocore también, que de repente aquí nuestro amigo el juez Antonio se anima a hablar también del tema. Así que síganlo en redes como Robocore. Y ahora sí, estamos listos con BMW Robot. Sí, ya estamos listos. Perfecto, entonces cuenta fuerte y empezamos. 3, 2, 1, ¡ya! Y ahí sale el robot BMW Robot, saca tres vasitos, aunque bueno, ese de ahí parece que ha salido, parece que no, luego los jueces nos dirán, ahí saca un vasito más. Ahí está, ahí, para que no queden dudas, termina de sacarlo. Le quedan 4 vasos dentro, ahora le quedan solamente 3. Está buscando los vasitos. Y bueno, se va hacia el sector de arriba, hacia el sector superior. Regresa hacia el sector donde están los 3 vasos que le faltan. Tiene que encontrarlos, por ahora no los encuentra. Y vamos a ver qué pasa. Pues se va hacia arriba, se va hacia abajo. Tiene los 3 ahí. Cuidado que va a sacar uno más. Se le queda justo al límite de salir, se le queda encima de la línea negra. Escoge ahora el otro, se le queda también a punto de salir. Se ha quedado en el límite, se aleja de los vasos, pero muy posiblemente sea para tomar vuelo y encontrarlos. Ahí el robot BMW Robots está buscando los vasitos, le quedan solamente 3. El tiempo sigue corriendo, el reloj sigue avanzando. Y bueno, vamos a ver, ahí está. Tiene el sensor de línea detrás, el sensor de ultrasonido adelante. Pero vamos a ver qué pasa con el robot, que no encuentra esos 3 vasitos, que son los 3 únicos que le falta. Ahora solo le quedan 2. Ya ese vasito que estaba a punto de salir lo llegó a sacar. Le quedan solamente 2. Muchas gracias, Marta, por ese like.
Y vamos a ver. Le quedan dos que están juntitos. Si se anima, puede sacar los dos al mismo tiempo. Ahí parecía que se iba a acercar, pero no, prefiere irse por el otro lado. A veces así se ponen tercos los robots, no hacen caso. Pero todavía le queda tiempo, le quedan unos segundos. Vamos a ver si el robot lo logra. Ahí va, lo va a sacar y saca los dos vasitos. Y ha completado los 10 vasitos. Vamos a escuchar el puntaje oficial de los jueces. ¿Cuántos segundos tienes extra que le sobraron? 4 segundos. Wow. Yo tengo 5. Vamos a poner ponerle los 5. Los 5, correcto. Sí, para el... Perfecto, entonces 105 puntos serían para la primera ronda de BMW Robot. Y vamos ahora con el único robot de esta categoría que no es de Colombia, que es el robot Hero del equipo MapleBots Robotics, que vienen desde Calgary, Canadá. Así que vamos con el robot canadiense ahora. Hero, ¿estás listo? Hero. Hero a la una. ¿No hay Henry? Hola. ¿Por ahí, Henry? Tenemos un problema con el robot, con los motores. Y no pensamos que vamos a poder competir, precisamente. Gracias. Uy. Bueno, chicos. Igual, felicitaciones porque sé que tienen su robot hecho y ya estaba listo para competir, pero son cosas que pasan en toda competencia. Pasa en la presencialidad, pasa en la virtualidad y bueno, ¿qué se puede hacer? Igual, chicos, esperamos verlos en más competencias y seguimos avanzando entonces. Vamos con el robot. Gracias. Smart. O por qué gracias no, a ustedes. O por qué no ahorita lo arreglan y para la siguiente ronda ahí pueden. Gracias, no, ya es un problema en el board y ya no nos da. Muchas gracias. Bueno. Ya para la próxima. Gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos ahora con el robot Smart E del equipo Bolívar Coding, desde Cali, Valle del Cauca. Smart E. Hola. Ahí está, perfecto. Voy a cambiar un poquito para atrás para poder visualizarla bien. Ahí está bien o más. Un poquito más. Si quieren, si se puede. Ok, aquí hay una pregunta en el Facebook que dice Mike. Veo unos robots más grandes que otros, ¿no hay un tamaño máximo? Sí, el tamaño máximo es de 20 centímetros por 20 centímetros y todos los robots ya han sido medidos antes de empezar la transmisión, que es la homologación. Así que, contestada la pregunta. ¿Listo, jueces? Bueno, 1, 2, 3. Ahí empezamos con el robot Smart E, que va sacando un vasito, va sacando dos. Aunque bueno, luego revisaremos ese vasito si es que no lo termina de sacar. Ahí saca uno más, le quedan 5, que quizás son 6 vasitos. Y está haciendo un buen tiempo por ahora. Ahí hay otro vasito que se le ha quedado en el... Ahora sí lo saca, ya lo sacó, le quedan 4 vasitos. Le quedan solo 4 vasos y el robot parece que se ha quedado estancado ahí en la esquina. No puede salir de ahí. Esperemos que logre escapar. Ahora sí, ya sale. Empieza a moverse un poco más. Menos mal, cuidado que se sale el robot. Regresa al escenario. No se salió completamente. Para que el robot se considere que ha salido, tiene que salir por completo. Ahí el robot saca un vaso más. Le quedan 3 vasitos solamente. Saca otro, solo le quedan 2. Los dos están juntos. Pero hay uno que está sobre el segmento del medio y eso puede ser peligroso. Saca uno más, le queda uno, lo saca del segmento del medio. Tiene para sacarlo ahí, si es que lo detecta. Ahí este robot buscando, pasa muy cerca. No lo ve, no lo percibe. Sube un poquito la cámara, por favor. Ok, ahí está. Ahí el robot está buscando.
Está para el otro lado. Cuidado que puede sacar ahí con la llanta. Casi, casi. Le da solo un empujoncito con la llanta. Y ya el robot sigue buscando ese último vasito que le falta. Siempre hay un vasito que da problemas. Y en este caso es ese vasito de la izquierda. Vamos a ver. El robot sigue buscando. Parece que ahí lo va a sacar. Se acomoda y lo saca. Ha sacado el último vasito. Ha completado el reto. Y vamos con el puntaje oficial. 20 segundos. 20 segundos. Perfecto, entonces su puntaje sería 120. 120 puntos para Smart E o Smart E. Y vamos con el siguiente, que es del mismo equipo, el equipo Bolivar Coding, con el robot Doom E. ¿Dónde están? Doom E. Doom E, digan hola, por favor. Ya vienen, ya están, ya vienen, ya están alistando. Ok. Sí, ya vamos, es que estamos desde el computador y desde el teléfono, entonces nos estamos pasando al teléfono. Ok. Buenas. Aquí ya lo tenemos. Vamos a subir la cámara un poquito. Ok, sí, ya los estamos viendo. Por favor, traten de enfocar todo el escenario, toda la pista. ¿Estás ahí en el celular o con la laptop? Sí, estamos desde el celular, ya lo vamos a enfocar. Perfecto. ¿Ahí está bien? Muchas gracias. Pasarlo un poquito para que se alcance a ver. Así, correcto. Ahí está bien. Muchas gracias por el comentario a Jimmy García apoyando a MapleBots, a Marta, Cecilia también que dice vamos, Emanuel ahí defendiendo el uso de los robots iguales, y bueno, Ana Mendieta también que nos saluda desde Argentina y Andrea apoyando a Nitrobot. Entonces, coloquen el... Una preguntita, ¿qué es eso que está al lado de un bote? Hay un... Es como una figura. Como un conito. Se le cayó el sombrerito, se le cayó el sombrerito, tenía un disfraz de esta cosa, ya se lo quitamos, qué pena. Ok. Buena observación, Antonio. Sí, perfecto, entonces coloca el robot. Eso ahí ya aprendió. Correcto. Okay. Perfecto. Cuenta fuerte y empezamos. Uno, dos, tres. Empieza el robot Doom E. Empieza sacando su primer vasito. Saca dos, saca tres, saca... Bueno, casi saca cuatro. Ahora sí saca 4, lo saca con la espalda, saca 5 vasitos, ya va por la mitad, saca 6, cuidado que se va y se fue. Una F por Doom E, pero se queda. Jueces, confirmación, por favor. 60 puntos. Ok, le quedaron 4 vasitos dentro, entonces 60 puntos para el robot Doom E, que tiene 2 rondas más para mejorar su puntaje. Y vamos con el último robot de la primera ronda, que es el robot Robot Verstap de la Escuela de Robótica del Chocó. Listo, ya vamos. Perfecto. Bueno, vamos a contar. Uno. Un momento, chicos, por favor. Ok. Jueces, por favor, verifiquen. Primero la cámara, por favor. Es que no han activado la rotación del celular. Ah, ya. Ahora sí, perfecto. Traten de enfocar todo. Ahí, jueces, correcto. Por favor, verifiquen el orden de los vasitos. Correcto. Correcto. Perfecto, entonces... ahora sí, por favor, cuenten fuerte y empezamos. 3, 2, 1, sale. Ahí sale con todo el robot Doom... el robot de la Escuela de Robótica del Chocó. Muchas gracias, Jimmy Quiroz, por ese like. El robot Verstap
Y ahí, bueno, los vasitos blancos no permiten distinguir mucho, pero le faltan cuatro. Son tres que están al medio y uno que tiene un pedacito dentro todavía de la línea negra. Ojalá que la vista no nos traicione ahí. El robot está buscando, todos los vasos están para la izquierda. Casi termina de sacar ese que se le quedó a la mitad. Ahí viene fuerte ese acople de sonido también. Y vamos a ver si el robot encuentra los cuatro vasitos de la izquierda. Ok, venía hasta con ritmo ese acople, pero ahí se nos congela un poquito la imagen, no hay problema, que ya regresó, le siguen quedando cuatro vasitos, la imagen ahí que no nos ayuda mucho, pero ahí golpea los vasos, parece que le quedan tres, están ahí amontonados en la esquina, ahora le quedan dos. Le queda uno en la esquina y uno en el extremo de la izquierda. Le quedan dos vasitos. Ahí va a sacar uno. Le queda solamente uno que está en el extremo. Está a punto de completar y ahora sí. Completa, termina y ha botado los 10 vasitos. Vamos a escuchar el puntaje oficial de nuestros jueces. 38. Yo tengo 39. Sería... Tiene 39, ¿verdad? 39. Perfecto, entonces 139 puntos para el robot Verstappen y con esto cerramos la ronda 1. Por ahora tenemos como líder de la tabla en primer lugar a Leyenda Junior. Luego en segundo lugar tendríamos por el momento a Skynet del equipo Robin Robótica INEM. Y en tercer lugar por el momento tendríamos a Carlos Reis, también de la fundación STEMTECH Robotic. Y bueno... jueces, antes de empezar con la segunda ronda, ¿alguna observación adicional, algún consejo, mensaje que le quieran dar a los chicos? Ok, bueno, nada más, a lo mejor vendría siendo como comentario, ahorita ya le vamos a dar la nueva ubicación de lo que vendría siendo para esta segunda ronda, y pues, de preferencia, las cámaras intenten fijarlas con la orientación horizontal para poder ver completamente la pista. Y cuando no les toque, apaguen sus micrófonos, apaguen sus cámaras para poder verlo de la mejor manera, lo que viene siendo el competidor. Cuando hay este intervalo de tiempo, es importante ir corrigiendo errores para hacer una ronda más eficiente. Entonces... ánimo a aquellos que de pronto los puntajes no han sido los mejores, seguramente en esta segunda ronda van a superar ese puntaje, y de eso se trata, ¿no? De que ronda a ronda hagan el mayor puntaje y ojalá, vamos a ver al final quién se llevará este primer, segundo y tercer lugar. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a nuestros jueces y empezamos ya de una vez con nuestra segunda ronda y el primer robot, igual como en la primera, sería Scorpibot del equipo Nitrobot, que tuvo 165 puntos en la primera. Recuerden que no nos quedamos con el puntaje mayor, sino que se suman los puntajes de las tres rondas. Así que vamos a ver qué pasa. Segunda ronda para Scorpibot del equipo Nitrobot desde Ibagué, perfecto. Perfecto, ahí lo tenemos en la cámara de Juan Pablo. Entonces, por favor, coloquen el robot, jueces, por favor, verifiquen los vasitos. Profe, ¿le gustaría decir la ubicación de esta segunda ronda? Ya. Cierto. Esperamos un segundo. En esta segunda ronda vamos a ubicar el robot en el centro de la pista, por favor, en el medio. Vamos ubicándolo para ir, ok, y mirando hacia abajo. De frente hacia abajo. Mirando hacia la cámara. Eso. Así es la posición para todos los equipos desde este momento. Por favor, entonces vayamos mecanizando el punto de salida o partida. Perfecto. Vamos entonces a empezar con Scorpibot, que también podría llevarse un pequeño premio al diseño más creativo, ¿no? Está bien bonito ahí el escorpión. Perfecto, entonces, al conteo de ustedes, chicos. 3, 2,
Sale el robot Scorpibot, que se sacó un vaso ahí de frente, saca dos más. Va tres vasitos fuera. Tiene que apurarse a sacar más vasitos. Va cuatro, va cinco. Le queda la mitad de los vasitos dentro todavía. Ahí va sacando dos más. Le quedan solamente tres. Está haciendo un tiempo excelente el robot Scorpibot. Y tiene ahí uno, lo saca y le quedan solamente dos que están en la otra esquina, en la esquina del otro lado. Ahí ve el robot buscando. No encuentra todavía esos dos vasitos, pero si los encuentra los puede sacar de una. Tiene que darse media vuelta Scorpibot. Tiene los vasos a la espalda. Ahí encuentra uno, lo saca y le queda uno. Le tira un colazo, le puede tirar un puñete también a ese vaso para que salga, pero no, prefiere irse hacia el otro lado. Cuidado que ahí lo puede encontrar, lo encuentra y lo saca. Ha sacado todos los vasitos y vamos a escuchar el puntaje oficial. 73. 74. Perfecto, entonces nos quedamos con... Con 73. Estaba más cerca, 73. Sí. 173. Ok. Perfecto, 173 puntos entonces para Scorpibot en la ronda 2. Y vamos con el siguiente, que sería Robotron del equipo Makersbot desde Capitanejo, Santander. Robotron, por favor. Ahí estamos desde la cámara de Andrés Bello. Ahí lo tenemos el robot ubicado. Por favor, jueces, verifiquen que todo esté correcto. Ok, está bien. Listo, chicos, a su conteo. 1, 2, 3. Este robot Robotron hizo 20 puntos en la primera ronda porque sacó dos vasitos y luego pues se fue a almorzar. Pero vamos a ver ahora esta segunda ronda. Tiene para mejorar, tiene para repuntar. Ahí saca un vasito. Este robot es muy pensativo, es como un robot filósofo. Pero ahí está sacando sus vasitos. Iba a sacar uno de espaldas, pero prefiere darse la vuelta. Saca uno más, va sacando dos vasitos ya. Tiene que sacar un tercero, ahí está, se anima, saca el tercer vasito. Ahora está un poquito más animado este Robotron. Vamos a ver en cuánto tiempo logra sacar todos y si logra sacar todos los vasitos de TikTok. Ahí está buscando, está buscando, está dando vueltas y buscando sus vasitos. Hay uno que lo iba a tumbar ahí, le prefiere llevarlo hacia la esquina. Da media vuelta, está ahí como que pensando, ¿lo saco o no lo saco? ¿Lo saco o no lo saco? Y el robot... Pues bueno, ahí gira hacia la izquierda, va a botar ese vasito, lo prefiere dejar en la línea, lo deja sobre la línea y pues bueno, ahí ve el robot, le quedan 6 vasitos todavía por sacar, le quedan ahora 5 vasitos porque ya sacó uno más, tiene para sacar ese pero no se anima, prefiere dejarlo ahí, dice no, yo me voy hacia atrás, voy a buscar otro vaso. Ahí este robot, le quedan 5 y el tiempo sigue corriendo, jueces por favor verificando el cronómetro. Vamos a ver si el robot encuentra un vasito más por favor Robotron, para que llegues a 60, todavía va 5 vasitos afuera, 5 vasitos adentro, el robot, le quedan 20 segunditos nada más, se anima a sacarlo, casi lo saca, pero ese vaso se ha quedado adentro todavía, una pena que sigue teniendo 5 vasitos dentro, le deben quedar ya más o menos unos 10 segundos. Sí, sí. Segundos, 4, 3, 2, 1, ahí. Y tiempo, tiempo y justo a tiempo ha sacado, parece, un vasito más. Paren, quiten el robot, por favor, quiten el robot, tiempo, tiempo, quiten el robot. Quiten okay. El robot, por favor, nada, porque se estaba moviendo y nada para que no saque otro más. 3, 6. Es 1, 2, 3, 4. Sí, porque el de abajo sí está fuera, ¿verdad? Sí, está fuera. Ok, son 60 puntos. Perfecto, entonces 60 puntos para la ronda 2 de Robotron. Y vamos con el siguiente, que es Sofibot del equipo Cafebot. Ellos son de Bucaramanga, Santander. Y en su primera ronda hicieron 114 puntos. Hasta ahorita todos los equipos, los dos equipos han... hecho más puntos que su ronda anterior. Así es. Esta ronda va buena. Va empezando muy bien. Vale, perfecto.
Chicos, estamos esperando por favor al equipo Café Bot con el robot Sophie Bot. Ahí está, y vemos la cámara de Javier Alberto. Perfecto, entonces todavía, por favor, todavía, jueces, verifiquen los vasitos. Aleje un poco la cámara, por favor, para poder ver todo el escenario. Ahí está. Ok. Correcto. Todo conforme, perfecto. Entonces, chicos, prendan el micrófono y cuenten fuerte, por favor. La cámara, por favor, nada más, no la... Déjala estática, por favor, lo más que pueda. Cuenta fuerte. ¿La cámara está bien ahí? Sí. Sí, ahí está bien. Listo. Entonces, vamos. 1, 2, 3. Ahí va el robot Sophiebot, que ha sacado su primer vasito con todo. Ahí saca dos más. Empezó con todo, parece que se frena un poquito. Ahí va, 4 vasitos, 5 vasitos. Le queda la mitad de arriba, que le ha quedado totalmente ordenada la parte de arriba, y la parte de abajo ha sacado todos. Pero vamos a ver, ahí va sacando un vasito más. Ahí lo saca, le quedan solamente 4. Va empujando con esa hélice, va empujando con la espalda. Y bueno, le quedan cuatro, no los encuentra, tiene 1 en el extremo derecho, 2 en el extremo izquierdo, 1 más o menos al medio. Ahí parecía que se iba a animar a sacarlo, pero le quedan 4 vasitos todavía. Vamos a ver el robot Sophiebot. Va a buscar ese vasito de la derecha, lo empuja un poquito, ahora sí lo saca, lo ha sacado, le quedan 3, ahora solo le queda 1, le queda solo un vasito, que es el que está en la parte de arriba, y ahí lo va a sacar, casi lo empujó un poquito nada más, pero lo dejó adentro, se arrepintió, todavía puede dar media vuelta y sacarlo, pero ahora ya no lo encuentra. Ha sido una oportunidad de oro perdida para Sophiebot, pero todavía lo puede encontrar, todavía le queda algo de tiempo. Así que vamos a ver, ahí está buscando el robot, está un poquito perdido, ahora sí va, parece que, bueno, parecía que lo iba a ver, no lo ve, el robot tiene que voltear a la izquierda y botarlo ahí, ahora sí, casi, pero la línea no le dejó, la línea negra no le dejó, lo hizo ir para atrás, pero ahora sí, no, tampoco, no lo ve, ahora sí lo saca y lo sacó, lo ha sacado y ha completado los 10 vasitos, vamos con su puntaje oficial. 25. Correcto. Serían 125. Perfecto, entonces 125 puntos para Sophiebot. Y vamos con el siguiente, que sería Ares Gauss del equipo Pollux. Buenas. Buenas. Hola. Ahí estoy. Perfecto, activa la rotación de la cámara, por favor. La rotación ya está activada, ¿cierto? No. Lo estamos viendo en vertical. Así. El celular. Cambiar la rotación del celular para que el celular te permita extender la pantalla. Pasa que de repente, como estás enfocando hacia abajo, el celular no lo detecta así. Trata de enfocar primero hacia el frente, lo pones en horizontal y luego bajas la vista. Bueno, a ver. Pues no. Bueno, vamos a hacerlo así por el tiempo. Listo. Vamos, por favor, cuenten fuerte y empezamos. 1, 2, 3. Empieza ahora el robot Ares Gauss del equipo Pollux. Saca su primer vasito. Este robot hizo 20 puntos en la primera ronda. Y parece pues que va a superar su puntaje anterior. Como decía Antonio, todos los robots están superando su puntaje de la primera ronda hasta ahora. Esperamos que esta no sea la excepción. Y parece que no, porque ya botó varios vasitos. Le quedan 6 vasitos dentro. Ahí va sacando 3, saca 4. Ha sacado 4 en menos de un segundo. Así que solamente le quedan 2. Le quedan esos. Ah, perdón, le quedan 3. Le quedan 3. Baja un poquito la cámara, por favor. Necesitamos ver todo. Necesitamos ver esa línea de abajo, que okay, le quedan 3. Le quedan 3 y están en el lado opuesto.
A ver, cuidado, Antonio, no se te vaya a malograr el cuello ahí. Saca dos, parece que saca dos, por favor, enfoca la parte de abajo. Baja un poco el celular para que se mire lo último. Ok, le queda uno, le falta solamente uno que está ahí tocando la línea, lo va a sacar, lo va a sacar y casi lo saca, pero ahora sí lo saca, lo ha sacado y ha completado sus 10 vasitos. Entonces, pues vamos a escuchar el puntaje oficial. ¿No salió? 50, Toño. Yo sí lo vi que salió. Ok, perfecto. 52. 52, correcto. Ok, 152 puntos. 152 puntos entonces para Ares Gauss. Y vamos con el siguiente, que es el robot Envera. Del equipo VIT Etnia. Este robot, esperemos que ya haya modificado por ahí su código para que no tenga ese problema de la ubicación inicial. Ok, ahí lo vemos en la cámara de Luis. De Luis Carlos Flores. Estamos listos, ustedes nos dicen. Discúlpame un momento, Antonio, ¿cuánto era el puntaje del robot anterior? 152. Ok, perfecto, gracias. Entonces, ¿todo listo con este robot en Vera? Correcto. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Cuenten fuente, chicos. 3, 2, 1, ya. Empieza el robot en Vera, que en vez de ir de frente, prefiere hacer una curvita y botar dos al mismo tiempo. Ahí va sacando los vasitos, saca uno más. Cuidado que te vas, casi se ve el robot. Se quedó como que un cachito nomás adentro, pero ya saben de que el robot tiene que salir completamente para que se considere que ha salido. Ahí va sacando dos más. Le quedan cinco. Está haciendo un buen tiempo hasta ahora. Esperemos que siga con ese ritmo. Ahí va. Va a sacar tres de una sola hora. Va empujando los tres. Saca los tres vasitos. Le quedan solamente dos. Ahí va empujando, va empujando. La línea del medio le impidió seguir. Ha juntado los dos, pero ahora se da la vuelta. Bota uno, le queda uno solamente. Tiene que voltear ahí, voltea, lo saca y lo ha sacado. Ha sacado el último vasito. Ha hecho una gran segunda ronda. Vamos con su puntaje oficial. 75. Correcto, 175. Perfecto, 175 puntos entonces para Envera. Y vamos con el siguiente, que sería Crash Bandicoot del equipo Bolívar Coding. Aquí. Perfecto, estamos con la cámara de Valentina entonces. Vale. Es que se descargó el otro dispositivo, entonces vamos a atacar, a acomodarlo con este. Ok. Un poquito para atrás. Ahí. Uno. Lo que pasa es que, como están viendo desde la laptop, no ve qué cosa nos está mostrando. Okay, a ver. Bueno, despacito. ¿Ahí? Aléjalo un poquito más, por favor. Bueno, ahora lo vas a subir. Súbelo un pelito suavecito. Pero no lo subas y lo bajes, sino súbelo. No sé, o quizás retrocede, ¿no? Me lo imagino con la toalla subiendo las manos. Sí, ahí. Debería ser retrocede, incline un poco, ¿no? Para que a lo mejor lo podamos ver así. Es la que nos permite cargar el celular mientras. O nos permiten cargar el celular y nosotros les decimos cuando están listos. Podemos dejarlo para el final de la ronda. Ok. Bueno, rapidito. Vale, perfecto. A cargar entonces ese celular y vamos con Julias Bot del equipo Fundación StemTech Robotic desde Bucaramanga, Santander. Julias Bot. Ahí está. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos los que están comentando. Emanuel preguntando cómo quedó Sofibot en la segunda ronda. Pues Sofibot hizo 125 puntos en la segunda ronda. Okay.
Luz Marleni apoyando en Vera. Y ya estamos listos con Julia Sbot. Jueces, por favor, confirman. Ok. Perfecto. Cuenta fuerte entonces y empezamos. Uno, dos, tres. Perfecto, ahí sale Julia Sbot botando los vasitos. Bota uno, casi bota dos, ahora sí bota dos. Pero los está golpeando, pero no los está sacando. Ahí ese vaso lo había sacado, pero vuelve. Ahora sí lo saca por completo y el robot se fue. Vale, entonces tenemos 7 vasitos dentro, ¿verdad? Ok, confirman el puntaje, por favor, jueces. 30 puntos. 30 puntos entonces para Julia Sbot. Y vamos con el siguiente, que es el robot Lightning Shinobis, también del equipo Bolívar Coding. Aquí, acá. Perfecto, ahí está el señor Owoboy. Macío, ¿no? Espera un segundo, espera un segundo. Ahí ya. Ahora dale, ahí. Aquí está bien, ¿no? Puedes meter los brazos bien, porque hay algunos que están muy en la orilla. Ah, ok, ok, perdón. Ahí está correcto, ¿no? Los del centro más al centro, Antonio. Sí. Ahí. Ahora sí ya está, ¿verdad? ¿Solo eso? ¿Ya? Sí, okay, ahí. ¿Listo? Dale. Entonces, cuenten fuerte, chicos, por favor. Dale. Y empezamos. 3, 2, 1, ya. Este robot Lightning Shinobi hizo 90 puntos en la primera ronda. Vamos a ver ahora en la segunda. Está botando ahí los vasitos con todo. Saca 2, saca 4 ya. Le quedan 6 vasitos dentro. Vamos a ver el robot Lightning Shinobi, que parece un personaje de los juegos ochenteros, de los videojuegos de navecitas. Y ahí, cuidado que se sale. Y se salió el robot. Y por favor, no apagues, Owoboy, no apagues. Muéstranos, por favor, el escenario para contar los vasitos. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Nada más déjame verificar algo aquí en el Face. Ok, al parecer le han quedado 5 vasitos adentro al robot Lightning Shinobis. Entonces, pues bueno. Muchas gracias, Owoboy. Quedaron 5. Ok, 50 puntos entonces para Lightning Shinobis. Y vamos con el siguiente, que sería Skynet. En el robot, el actor, ¿dónde está? Eddie. Ahí está. Un favor, Antonio, ¿me recuerdas cuánto puntaje hizo Julia Sbot? Julia Sbot hizo 30 puntos. ¿Qué fue el anterior? Vale, perfecto, 30. Está como muy lenta la cámara. Ok, ahí empezó el robot Skynet, aunque lo vemos con lag. Y me estoy escuchando ahí mismo en la cámara del competidor. Le quedan 3. Está haciendo un tiempo espectacular. Claro, este es el robot que vino amargo. Pero hizo, en la primera ronda hizo 175 por un vasito que se le quedó sin sacar. Ahora le quedan 2. Y este robot, cuando hay un montón de vasitos, los saca todos. Pero cuando le quedan pocos, se demora un poco más. Ahí saca un vasito más, le queda 1, que es el que está en la esquina de arriba a la izquierda. Y tiene que dar media vuelta y botarlo. Está la imagen recontra lag, lo estoy viendo a 5 FPS.
Y ahora sí lo saca y lo ha sacado. Ha sacado el último vasito. Y vamos a ver el puntaje oficial de nuestros jueces. 70. 70. ¿70? Sí, 70. Correcto, yo también. Perfecto, entonces serían 170, ¿verdad? Correcto. 170 puntos entonces para Skynet. Y vamos con el siguiente robot, que sería Commandu del equipo Fundación STEMTECH. ¿Cámara? Ya está colocando la cámara al profe. Ok. Acuérdense de tener los otros dos robots ahí al lado. Muchachos. ¡Ánimo, ánimo! Vamos, Commandu. Ya vamos más o menos en la mitad, ¿no? De la segunda ronda. Así es. Vamos ya en la mitad. Bueno, un poquito más porque recuerda que hay cuatro robots que no están. Entonces nos faltarían siete en realidad. Ya. Ok. Ahí está el profe. Ahora, ¿la están viendo bien? No, pero falta invertir la imagen. ¿Están viendo bien? ¿Me están escuchando? La escuchamos, pero la imagen no ha activado la rotación del celular. Ahí. Alex, si puedes rotar el celular, por favor. ¿Ahora sí? Sí, te estamos escuchando. Y ahora estamos sí están viendo. Te estamos viendo, pero queremos que la imagen la active la rotación del celular, por favor. ¿Sí están viendo bien? Sí, estamos observando, pero te estamos diciendo que por favor, si puedes girar rotación al celular, mucho mejor. Ya ni la rotación. Lo seguimos viendo en vertical. ¿Ya? Sigue vertical. Bueno, por temas de tiempo podemos continuar, creo. Ok, dale, alista para que puedas comenzar. ¿La ubicación de los vasitos está correcta? Nada más los otros dos robots, por favor, que los tengan al lado. ¿De mi cámara? Los otros robots están acá, Galos. Ok, perfecto. Ok. Listo, entonces, a su cuenta. Ustedes me indican. Y ya puedes hacer el conteo. Listo. 3, 2, 1. Empieza el robot Commandu. Este robot hizo 149 puntos en la primera ronda. Ahí ojalá que la imagen no se nos vaya. Va botando esos vasitos. Va sacando uno más ahí en la esquina. Hay dos que se le han quedado. Saca dos, hay dos que están sobre la línea de la parte baja de la pantalla y tres que están en la parte de arriba, le quedan cinco en total. Vamos a ver cuánto saca ahora, se va hacia el otro lado, está un poquito perdido, ahí va a sacar esos dos, los termina de sacar y solo le quedan los tres de arriba, que ahí los puede encontrar si es que se da la vuelta. Sigue buscando el robot, la imagen se nos congela, ahora regresamos, se vuelve a congelar, el robot está a punto de sacar los tres vasitos, no, prefiere irse para el sector de la izquierda, sigue buscando los vasitos el robot, el cronómetro sigue corriendo, vamos a ver, tiene que voltear a la izquierda y empujar, y no encuentra esos tres vasitos, cuidado que se le puede ir el tiempo, va sacando siete. Ahí tiene que girar a la izquierda y avanzar. Y nuevamente se va para el otro lado. Parece que se ha quedado en bucle ese robot. Vamos a ver si ahora sí logra girar a la izquierda y botarlos. Pero no, vuelve a hacer el mismo movimiento. Parece que el robot se ha quedado ahí. Se ha quedado en bucle. Nos mejora un poquito la imagen. Parece que ahí va a cambiar de recorrido. Pero se queda totalmente congelado. Ahí saca uno. Ha sacado uno y el robot se sale. El robot se ha salido y le han quedado dos vasitos adentro. Así que nos confirman. No nos cierren la imagen, por favor.
No, sí, no apaguen la cámara. 80, ¿verdad? 80, sí. 80 puntos para Comandiu y el siguiente sería Carlos Reis. Por favor, chicos, acomoden los vasitos. Gracias, Alex. Acomoden los vasitos, por favor. Y el siguiente sería Carlos Reis. Carlos Reis, ya bien. Ok, Alex, ya pueden cerrar. Ah. Saca el robot un poquitico al otro lado. Ok, perfecto. Ahora sí vemos la imagen mejor. Sí. Perfecto, entonces jueces, dan su visto bueno, por favor. No, el alumno me la prenda. Bien, a ver, puedes iniciar el conteo. ¿Listo? ¿Puedo hacer el conteo ya? Listo, vale. Correcto. Listo. 3, 2, 1, ya. Ahí va el robot Carlos Reis, va botando un vasito, bota dos más, este robot está imparable, bota dos más. El robot Carlos Reis hizo 167 puntos en la primera ronda y ahora solo le quedan dos vasitos, los va a botar. Ahora solo le queda uno que está ahí en la esquina. Cuidado que este robot está haciendo un grandioso tiempo en esta segunda ronda, se queda congeladita la imagen. El robot está en la esquina, está buscando, todavía no encuentra ese último vasito que le falta, si se da media vuelta lo consigue, pero no, se ha pasado hacia el otro lado, parece que ahora sí le va a dar y no, pasa muy cerca y ahora sí lo encuentra, lo saca, y ha sacado todos los vasitos y vamos a ver el puntaje del juez. Mientras, chicos, por favor, vuelvan a ordenar los vasitos, que sigue Leyenda Junior. Toño, 88. Leyenda Junior. Yo tengo 80. Vamos a colocar los vasitos. Leyenda Junior. 8, 7. Okay. Leyenda Junior, usted preocupa por su robot. 187. Pero qué bien los. Correcto. 187, Carlos. Muy bien. 187. Perfecto. Entonces, 187 puntos en la ronda 2 para Carlos Reis. Y vamos ahora con Leyenda Junior, que es nuestro actual líder de la tabla con 195. Vamos a ver cuánto hace en la ronda 2. Jueces, ¿está todo listo? ¿Jueces? Chicos, todavía, por Alex, favor, todavía. Alex, detén el robot. Es tiempo. Alex. Tiempo. Chicos, reinicien, Alex, por favor. Señor, Alex. Vamos a detener el robot. Señor. Vamos a detener porque se congeló la cámara y no vimos salir. Que lo pare. Señor, vuelva a cortar los vasitos. Dale, pero despacio. Necesitamos que los que cuenten, que nos hagan el conteo. ¿Tenemos los vasitos? Vale, perfecto. Jueces, confirman que todo está bien. ¿Ya está bien la imagen? Sí, Ale. Perdón, háganme silencio para escuchar. Listo, cuando Alex, ustedes digan. Pues ya puedes iniciar el conteo. Uno. No, espere. ¿Listo? Listo. Listo. Uno, dos, tres. Vi salir el robot antes del conteo. Es que parece que no. Es que el internet no tiene buena conexión. Yo sé que antes que sonara. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con el tiempo de Antonio. Cuando termine de sacar los vasitos, que solo le quedan dos. Y si es que la imagen nos ayuda. Vamos pues, a dar nada más. 3 segundos más y ya si no. Ok, le queda solamente uno, que es el que está en el extremo derecho, que todavía está sobre la línea. Se vuelve a congelar la imagen. Pasaron 10 segundos fuera. ¿Qué? Y el robot se salió. Salió. Ok, el robot salió antes de sacar el último vasito. Entonces, ¿me confirman el puntaje, por favor, jueces? 90. Se congela la pantalla. Perfecto. 90 puntos entonces para Leyenda Junior. Y vamos con el siguiente robot, que sería BMW Robot. BMW Robot, por favor, del equipo Bolívar Coding. Fundación STEM, por favor, apague su micrófono. Pero con
¿Listo? Perfecto. Chicos, activen la rotación de pantalla del celular. Ahí está. Perfecto. ¿Listo? ¿Los vasitos están bien, jueces? Los que están esos. Correcto. Listo, entonces empezamos. Sí, empezamos su conteo, chicos. 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot BMW Robot, saca 1, saca 2, saca 3. Ahí está este robot sacando los vasitos. Puede sacar 2, pero se arrepiente. Ahí ha dejado 1 en la línea para sacarlo después. Saca 1 más, deja 1. Cuidado que esa intersección de las dos líneas es un poquito peligrosa, ¿eh? Ahí al robot le quedan 6 vasitos. Ahora le quedan 5, ya va a la mitad del reto. Vamos a ver si consigue botar ahora los del sector de arriba. Va a sacar uno más, saca ese vasito que estaba arriba, saca otro. Le quedan solamente 3, los 3 están en una misma línea. Así que si se pone las pilas los puede sacar los 3 a la vez. Prefiere irse hacia el otro lado. Le quedan esos 3 vasitos, ahí va a sacar 2, saca 2 y le queda el que les comentaba que está en una posición peligrosa, porque si el robot está rebotando, por decir así, en los segmentos, es un poquito difícil llegar a ese sector, pero de repente con los bracitos lo puede sacar, como en ese momento que el bracito rozó el vaso, ahí se quedó muy muy cerquita de sacar ese último vasito negro. Por ahora va sacando 9 el robot BMW Robot, representando a Bolívar Coding desde ahí. Cali, Valle del Cauca. Casi lo saca, lo empujó. El vaso todavía está sobre la línea. Tiene que irse hacia el otro lado y empujarlo hacia afuera. Vamos a ver si BMW Robot lo consigue. Está ahí dando vueltas, está buscando. Ahora sí, se va a la parte de arriba. Y no, se va de frente. No logra posicionarse bien, ahí lo empujó un poquito, lo empujó un medio milímetro, pero el vasito se quedó todavía en la línea negra, está corriendo el tiempo, los jueces verifican su cronómetro, estamos esperando a que BMW Robot saque el último de sus vasitos, y pues bueno, ahí casi casi lo saca, estaba a punto, si avanzaba un poquito más, lo sacaba. Y se ha terminado el tiempo para BMW Robot. Ha sacado 9 vasitos. Y jueces, por favor, me confirman el puntaje. 90 puntos. Excelente. 90 entonces para BMW Robot. Y vamos con el siguiente, que sería Smart E. Smart E. Ok, aquí. No los veo, ahí ya los vi. Bueno, entonces a las 3, 1, 2, 3. Sale el robot Smart E, saca un vasito, ahora saca 2, saca 3. Cuidado que se queda atorado. Baja un poquito la cámara, por favor. Para ver bien. Ok, ahí sacó uno más, pero se quedó uno en la línea. Aleja por favor la cámara porque no estamos viendo el escenario completo. Ahí casi saca un vasito, pero se le ha quedado en el filo. El vasito de abajo falta por verificar si salió o no. El robot se ha quedado ahí un poquito atascado en la esquina. Ahora sí lo saca. Cuidado que casi se sale ese robot. Se va a la parte de arriba que no podemos ver porque la cámara no lo está enfocando. Por favor, tienen que enfocar todo el escenario. Le quedan 3 vasitos. Perdón, 4. Le quedan 4 vasitos al robot que no lo vemos. Ahí está, ahora sí lo vemos de nuevo. Saca uno más, le quedan 3. Y el robot se ha salido. Así que una F por Smart E. No apague la cámara. No apague, por favor. Muestra, por favor, todo el escenario. Son 3. 70. 70 puntos entonces para Smart E. Y vamos con el siguiente, que sería el robot Doom E. Doom E del equipo Bolívar Coding desde Cali, Valle del Cauca. Aquí estamos.
Uno. Perfecto. Ahí se ve bien. Correcto. Listo, entonces a su conteo, chicos. Uno. Dos. Ok. Uno. Dos. Tres. Ahí ve el robot Doom E. Está en la esquina. Cuidado que se va y se fue. Se fue el robot habiendo botado solo dos vasitos. Así que el puntaje para Doom E es... 20 puntos. Perfecto. 20 puntos para Doom E. Y vamos con el último, supuestamente. Pero había un competidor que pidió tiempo. Así que vamos con Robot Verstap. Del equipo Escuela de Robótica del Chocó, desde Quibdó. ¿Alguna novedad? ¿Lo ven bien? Espera. Ahí está, ahí ya lo veo. Dale, está bien. ¿Está bien los vasitos bien colocados? 3, 2, 1, ya. Empieza el robot, Robot Verstap. Ahí va sacando dos vasitos, saca tres, saca dos más, le quedan solamente cinco, saca uno más, le quedan cuatro, le quedan tres. Ahora ahí el robot de la locura se ha salido, se ha desconectado algo ahí también. Ah, no, era la cinta métrica, pero bueno. ¿Jueces? Toño, yo vi siete vasitos fuera. Sí, yo también tengo 70 puntos, ¿verdad? Ok, sí, correcto. Perfecto, 70 puntos y nos quedaría un robot que nos pidió tiempo para cargar el celular, que fue Crash Bandicoot. Correcto. Vale, Crash Bandicoot, ¿ya estás listo? Aquí. Espera, nos estamos conectando con el celular que se descargó. Ok, va, va, que va, va, que va. Ya los voy a poner así también y mi mamá se los muestra. Okay. Entonces, ¿cuál va a ser la cámara? La de Luz Castro. Perfecto. Perfecto. Ándale. Esperen. Vale. Así es, sí. Nada más con la del. Saca, no, un ratito. Saca el mouse. Saca el mouse de ahí. Listo, perfecto. Y ahora la cámara está mejor. Sí. Perfecto, a tu conteo. Uno, dos, tres. Y ahí sale el robot Crash Bandicoot, saca uno, saca dos vasitos, ahí va por dos más, aunque uno se quedó a medio salir. El robot va sacando tres vasitos, ahora sí lo termina de sacar, va sacando cuatro, saca uno más, le queda la mitad de vasitos, hay uno que se ha quedado ahí solitario en la parte de arriba, lo va a sacar, se arrepiente, se queda en la esquina, se queda dando vueltas, vamos a ver Crash Bandicoot, que en la primera ronda hizo 121 puntos, ahora le quedan solamente cuatro vasitos, tres de ellos están muy cerquita. Vamos a ver si voltea a la izquierda, ahora sí, casi saca ese vasito, pero se le ha quedado en la línea, le quedan cuatro. Vamos a ver si logra sacarlo. Ahí se va de retro. Saca ese vasito que se había quedado a la mitad. Le quedan solamente tres. Cuidado que está haciendo un buen tiempo. Le quedan dos ahora. Le quedan dos que están en el sector de arriba. Este robot tiene que irse hacia el otro lado. Tiene que subir, pero no encuentra el camino. No encuentra el camino. Ahora sí lo encuentra de retro. Puede voltear y sacar ese vasito, pero no, se va de largo. Le quedan dos vasitos. Va poniendo ese vasito en la parte central. Ahora sí lo saca. ¡No! Ese vasito no ha salido. Estaba a punto de salir. Casi lo saca con las colitas también que tiene ahí con esos cables. Ahora sí lo saca. Le queda solamente un vasito. Cuidado que el robot no puede salirse tampoco. Le queda ese vasito de arriba que todavía no encuentra. Va corriendo el tiempo, sigue corriendo el tiempo y el robot... Crash Bandicoot, le queda solo un vasito. Así que vamos a ver si lo encuentra. Todos atentos, por favor, a ese último vasito. Las 5.000 personas que estamos conectados en vivo por Facebook, por favor, cruzando los dedos para que Crash Bandicoot encuentre ese último vasito. Y vamos a ver, no lo encuentra.
tiene que irse, es el sector de arriba. Ese vasito está trayendo problemas. Y vamos a ver. Crash Bandicoot representando al equipo Bolívar Coding. Y se ha acabado el tiempo. Se ha terminado el tiempo y le ha quedado un vasito. Esto quiere decir, jueces, su puntaje oficial es... 90 puntos. 90 puntos, excelente. Entonces, hemos terminado la segunda ronda, chicos. Y el resultado por ahora, pues, ha cambiado. Se ha movido la tabla. Y por ahora está en primer lugar. Está, de momento, el robot Carlos Reis del equipo Fundación STEMTECH con 354 puntos. En segundo lugar va el robot Skynet del equipo Robin Robótica INEM con 345. Y en tercer lugar se va posicionando el robot Scorpibot del equipo Nitrobot con 338. Vamos a ver qué pasa en esta tercera ronda. Están muy pegados los puntajes y cualquier cosa puede pasar. Jueces, ¿alguna observación antes de entrar a la última ronda? Bueno, que esta última ronda, con mucha tranquilidad, muchachos, con mucha fe, que seguramente su robot se va a comportar mejor, los puntajes van a ser superior y bueno, éxitos, felicidades y que gane el mejor. Exactamente, ya última ronda, el último tironcito, como muchos dicen, y pues a echarle ganas, que ahorita ya vamos con a decidir, ¿verdad? Porque tanto el primero, segundo y tercero son muy, muy cercanos los puntos, como otros que también se pueden acercar y pues también los pueden rebasar. Así que éxito a todos. Así es, chicos, y por favor tratemos de agilizar un poquito porque estoy aquí de corrido desde las 9 de la mañana y ya estoy a punto de desmayarme. Así que bueno, vamos a empezar con el primer robot en hacer la tercera ronda, que es Scorpibot del equipo Nitrobot, nuestro actual tercer puesto desde Ibagué, Tolima. Mr. Roboto, ¿vas a decir algo? Perdón, la posición. Una cosita. Mr. Roboto, adelante. Vas diciendo, dices la posición, Antonio, primero, por favor. Ok. Y después hablo yo. Ok, la posición va a ser la esquina superior izquierda, volteando hacia arriba. Así, sí. Bueno, antes de que empiece el y para que los demás participantes vayan posicionando sus robots, hacer un llamado primero. Ante todo, como decíamos, el fair play, cuando tengamos un reclamo, una observación o una sugerencia, tratar de hacerlo de la mejor manera. Aquí para eso estamos los jueces y los organizadores, para tratar de resolver de acuerdo al reglamento. O sea, resolvemos de acuerdo al reglamento. En caso tal de que haya algo que consideremos nosotros que no esté estipulado en el reglamento, hay una regla que nos podemos tomar una decisión frente a ello. Si eso llega a pasar, hasta el momento no ha llegado, pasó algo, que una situación muy puntual con el equipo y se tomó una decisión para poder garantizar la transparencia por lo menos de esa parte, ¿cierto? Entonces, lo que hemos tratado de hacer, entonces, para que por favor, lo que son los comentarios en el chat y ese tipo de cosas, lo hagamos de la mejor manera y de la forma más respetuosa posible. No solo para los jueces y quienes estamos en la organización, sino para los otros equipos. Sí, de la misma manera nosotros queremos también que nos traten de una forma, entonces tener una comunicación asertiva en ese sentido. Muchas gracias. Perfecto, Mr. Roboto, muchísimas gracias y mucha razón. Ha sido el momento de sabiduría de Mr. Roboto. Y pues bueno, vamos a continuar ahora sí. Estoy vendiendo galletitas una también. También gracias. Galletitas de la fortuna, también hago las frases. Muchas gracias, Tatiana Muñoz, por compartir el video. Y bueno, ahora sí, si todo está listo, empezamos con Scorpibot. A su conteo, chicos. No escuchamos el conteo. Juan Pablo,
Un momento, vamos a reiniciar el juego. Organizamos la pista nuevamente. Perfecto, rebota a la esquina, mirando hacia arriba, excelente. Y por favor, prendan el micrófono y salúdennos para saber que los escuchamos. Hola. Perfecto. Hola, hola. Ahora sí, cuenta fuerte y empiezas. 3, 2, 1, ya. Ahí va el robot de Scorpibot, ahora sí saca... Bueno, iba a sacar 3, pero al final solo salió 1, saca 2, ahora sí saca 3. Le han quedado 2 en el filo, ahora tiene 3 en el filo de la línea... El robot está buscando, no encuentra todavía, se va hacia la otra esquina. Ahora sí termina de sacar esos 2 vasitos. Le quedan 5 vasitos dentro. Y ahora solamente le quedan 3. Ese de ahí no lo terminó de empujar. Ha sacado muy rápido varios de los vasitos. Ahora sí, solo le quedan 2. 2 que están en la esquina opuesta. Tiene que ir con todo a sacarlos, pero... Parece que sigue detectando esos vasitos que ya salieron. Ahí el robot está buscando en la esquina. Tiene que dar media vuelta, irse por el medio, irse a la sección de arriba, pero no se anima. El robot está ahí buscando, está dando vueltas. Pero el tiempo se le está yendo solo por esos 2 vasitos que están en la esquina de arriba. Vamos a ver si los encuentra. No sé, sí, en la parte de abajo, sí, en la sección baja. Vamos a ver, ojalá que el cronómetro no le gane. Ahora sí, se va a la sección de arriba. Cuidado que aquí los puede encontrar. Puede encontrar esos 2 pasitos más que están ahí en la parte izquierda. El robot tiene que dar media vuelta. No te vayas a la sección de abajo, por favor. Ahí está el robot. Gira, gira. El competidor ahí indicándole con el dedo que gire. Pero no, el robot no los encuentra. Y bueno, el tiempo sigue corriendo. El robot, ahora sí va y lo sacó. Ha sacado los 2 vasitos que le faltaban y ha completado el reto. Vamos a escuchar el puntaje oficial de los jueces. 130 puntos. Perfecto, entonces 130 puntos para Scorpibot, lo que le da un puntaje total de 468 puntos. Perfecto, Scorpibot, vamos con el siguiente, que sería Robotron del equipo MakersBot. Muchas gracias a Tatiana Muñoz, que está aquí comentando, maravilloso, muy divertido, qué emoción. ¿Listo? Y bueno, Mike Lennon, perdón, quería aquí contestar una pregunta rapidito de Mike Lennon, que dice, ¿por qué hay robots que rebotan de las líneas del centro y otros que la atraviesan? Eso, como ya explicó Mr. Roboto, depende mucho de la programación que escoge utilizar el competidor, ¿vale? Entonces, ahora sí, jueces, por favor, verificamos que todo esté listo. Este robot es Robotron, ¿verdad? ¿Robotron? Sí. Perfecto. Correcto. Ok, chicos, a su cuenta. 1, 2, 3. Ahí sale Robotron, este es el robot pensante, el robot filósofo, aunque ahora lo veo un poquito más rápido. Ya sacó 2 vasitos, vamos a ver si saca más, ahí saca 3, está más decidido, parece que le han dado una buena charla motivacional a Robotron. Saca 4, le quedan 6 vasitos adentro, saca 5, ya va a la mitad, este robot se ha puesto las pilas, saca 6, le quedan 4. Le quedan 4 ahí, saca, está golpeando los vasitos, parece que está más enojado, le quedan 3, ahí casi saca esos 2, pero se quedó el robot pasando por el medio de los 2. Cuidado que este robot puede completar el reto, que esa es la idea. Al final este robot hizo 20 puntos en la primera ronda, 60 en la segunda, y ahora está superando su marca, ya sacó 8 vasitos, le quedan solamente 2, está haciendo un gran trabajo Robotron al superarse él mismo. Y le quedan esos 2 vasitos. Uno está en la parte de arriba, el otro está en la parte de abajo. Vamos a ver si se decide por botarlos. El robot va a ir por el de arriba ahora. No se anima y vuelve las dudas al robot Robotron. Vuelve a pensar, ¿cuál voto? ¿Votaré el de arriba? No, mejor voto el de abajo. No, mejor voto el de arriba. Pero no está votando ninguno de los 2. Le quedan esos 2 vasitos.
y el tiempo sigue corriendo. Antonio no lo puede creer. Ahí va, va a sacar el vaso y se arrepiente otra vez las dudas para Robotron. Tiene los dos vasitos ahí sobre la línea negra. Ahora sí va a botar el de abajo, lo saca. Lo ha sacado, le queda solamente un vasito. Momentos de tensión que puede ser que Robotron por fin cumpla el reto y bote los 10 vasitos. El tiempo sigue corriendo. Vamos a ver, ojalá que no se le acabe. Le queda un vasito y no se decide a ir. Va hacia la parte de arriba, puede voltear y sacarlo, pero se arrepiente el robot. Está buscando, ahora sí está cerca, tiene que girar a la izquierda y botarlo. Gira, pero giró mucho, se va hacia la otra esquina y tiempo. Ha terminado el tiempo, pero de todas maneras, chicos, un fuerte aplauso virtual para ustedes. Una felicitación enorme porque han ido en subidita. Han sacado 20, 60 y ahora 90 puntos. Así que muchas felicidades para Robotron desde Capitanejo Santander. Y pues, bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Felicidades. Felicidades. 90 puntos entonces, ¿verdad, jueces? Quiero decir... Dale. Sí, Roboto. Pues... No, jueces primero puntaje y luego digo yo algo. Confirmamos entonces el puntaje, 90 puntos. Quiero simplemente dar ahí un aplauso al profe Andrés, llevar este equipo de Capitanejo, que yo creo que mucha gente aquí en Colombia no sabe ni siquiera dónde queda Capitanejo. Sabe que queda en Santander porque dijimos que queda en Santander, pero si no, nadie sabría. Entonces, hacer esto de llevar a estos chicos de una región apartada, de un municipio, pronto no están en el mapa de muchos, y deja muy en alto con una muy buena labor, deja muy en alto el nombre de su municipio. Entonces, felicitaciones, Andrés. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Y a mis muchachos que se decidieron a acompañarme en este evento. Y muchísimas gracias. Aquí está Karen. Aquí está Laurita. Y aquí está Andrés. Este es mi equipo de muchachos de aquí de Capitanejo. Saluden, muchachos. Eso. Entonces, perfecto, chicos. Muchísimas gracias por el evento. Y muchísimas gracias. Son unos cracks, chicos. Felicidades. Y bueno. Gracias, muchachos. Esperamos verlos también en más competencias, chicos, por favor, compitan todo lo que puedan, que van a ver que torneo a torneo van a ir mejorando y van a ir subiendo. Así que muchas felicidades y continuamos con el siguiente robot, que es el robot Sofibot del equipo Cafebot. Ellos son de Bucaramanga, Santander. Así que Sofibot, por favor. Sofibot a la una. Dinos algo, por favor. Sofibot, a las dos. Te vamos a funar, Sofibot. No, mentira. Sofibot, a las... Bueno, Sofibot no contesta, así que lo dejamos para el final de la ronda. Tenemos que seguir avanzando. Vamos con Ares Gauss, del equipo Pollux. Desde Itagüí, Antioquia, Ares Gauss, por favor. Uy, que la gente está que tira la toalla, ¿eh? Ares Gauss a la una. Ares Gauss a las dos, por favor, dinos algo. Ahí llegó, ahí llegó. Ahí está Elizabeth, vale, perfecto. Por favor, la rotación de la cámara. Chicos, todavía, por favor. Chicos, todavía. Tiempo. Chicos. Muchachos, detengan el robot, por favor. Ares Gauss. Lo que pasa es que por lo que escucho del rebote tienen bastante retraso en el Meet. La rotación de la cámara supuestamente está activa, pero no nos da. Lo que pasa es que como están apuntando hacia abajo, entonces primero apunten hacia el frente y luego bajan la cámara, ¿vale? Pasa que a veces los acelerómetros, los sensores del celular son un poquito especiales. Ok, entonces vamos de nuevo. Sí, vamos de nuevo, Elizabeth. Por favor. Gracias.
Esperen la orden, el visto bueno de los jueces, ¿vale? Para empezar. Bueno, ya dejemos la cámara así en todo caso porque si no perdemos más tiempo. Ok. ¿Todo listo, jueces? Sí, muchachos. Ok, vamos con Ares Gauss. Chicos, cuenten fuerte. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot Ares Gauss a botar sus vasitos. Este robot hizo 20 puntos en la primera ronda, 152 en la segunda. Y en la tercera tiene que mejorar ese tiempo, tiene que botar los 10 vasitos. Ahí va sacando los vasitos uno a uno. Hay un vasito que se le ha quedado a medio sacar. Ahí va sacando uno más. Ese justo es ese vasito, el que termina de sacar. Parece que esta vez el robot ha optado por una superficie elevada para que los vasitos puedan caer. Esto es totalmente decisión del competidor y está bien según el reglamento. Pero esperemos que el robot no se caiga porque si no, F en el chat. Vamos a ver este robot que ya va botando. Me parece que le quedan 5 vasitos, si es que no me equivoco. ¿O 6? 6 vasitos, vale, perfecto. Pero están del otro lado. Entonces, ahí va botando uno. No, se le ha quedado todavía un cachito adentro. No ha salido del todo. Le siguen quedando 6 vasitos a Ares Gauss del equipo Pollux. Que ahí también lleva a la izquierda. Está el logo del equipo. Está el logo de Pollux ahí. Ahora sí bota ese vasito que le faltaba. Le quedan 5 vasitos dentro del escenario. El tiempo sigue corriendo. Nuestros cuellos siguen sufriendo y vamos a ver ahora si el robot se anima a irse hacia el otro lado. Que el robot se ha quedado ahí enganchado en la parte derecha, tiene que irse hacia la parte izquierda para botar los vasitos. Vamos, Ares Gauss, por favor, ahí va sacando, saca 2 de una, saca uno más. Bueno, le quedan 3, le quedaban 6 vasitos. Le quedan los 3 de arriba y se vuelve a ir hacia la otra sección. Vamos a ver este robot si llega. A ver, tiene que darse media vuelta e irse para arriba. Tiene que dar media vuelta. Ojalá que el robot se dé cuenta que reaccione y no. Se va hacia el otro extremo, Ares Gauss. Y se ha terminado el tiempo. Muy buen trabajo de todos modos para Ares Gauss, chicos. Ya, perfecto. Y le han quedado, me confirman los jueces, ¿cuántos vasitos? 7. 70 puntos. Ok, perfecto. Listo, chicos, muchas gracias. 70 puntos entonces para Ares Gauss. Y vamos con el siguiente robot, que es el robot Envera del equipo BIT Etnia desde Medellín. Envera, por favor. Ahí está, ahí lo vemos. Perfecto, sí, jueces. Jueces, ¿todo correcto? Correcto. Okay. Un segundo, por favor. Uno. Listo. Ok, vamos para allá con Envera. A su cuenta, chicos. 3, 2, 1, va. Ahí va el robot Envera. Que se va, casi se va. Cuidado, que me asustó. Yo pensé que dijo, no, ya no quiero competir, me voy. Pero no, ahí está el robot buscando los vasitos. Se da la vuelta. Este robot es como que hace la técnica del escape de la cueva. Siempre busca a la izquierda. Pegadito a la izquierda siempre. De la línea, ¿no? Entonces ahí saca 3. Cuidado que se sale. Mira, y ahí a la izquierda. Detecta línea, a la izquierda. Ahí está. Y ahora se va, bordea, ahora se va a la derecha. Una estrategia de programación muy interesante. Quiero rescatar esto porque a veces la programación es encuentra línea, voltea y se va para el otro lado. Este robot siempre se va por el borde, si se dan cuenta. Y ahí bota todos los vasitos y ha hecho un tiempo excelente. Vamos a ver el puntaje oficial. 72. 73. Ok. Entonces el puntaje sería de 100. Bueno, está más cerca de 73. 173. Perfecto.
173 puntos para Embera, que hizo un puntaje algo similar a su ronda 2. Así es, 173. Y esto le da un puntaje total al robot de 449. Así que mucho ojo también con este robot. Vamos con el siguiente, que sería Crash Bandicoot del equipo Bolívar Coding. Ahí estás, perfecto. A ver, ¿por qué cámara vamos a ir ahora, chicos? Por la luz, ¿no? La pregunta es, ¿por abajo o por arriba? Por arriba. A ver, muéstranos tu escenario primero. Ahí está el, la cámara de Luz Castro. No lo encuentro. No enciende la cámara, por favor. Que ya la habías prendido, la apagaste de nuevo. Ahora sí, vale. ¿Le encontraste, Antonio? Está ya. Con Luz Castro, ajá. ¿Así está bien? Yo creo que sí. Sí. Mirando para arriba. Se desconectó la cámara. Se fue del Meet. ¿Del Meet? Sí, se fue. Ahí volvió a ingresar. Ahora sí, ¿vale? Lo tenemos. Ahí está. Perfecto. Un poquito más. Se tiene que ver todo. Así. Ahí está perfecto. Sí. No se mueva. Vale, a tu cuenta. Uno, dos, tres. Ahí ve el robot Crash Bandicoot. Va botando los vasitos, bota uno. Va a botar otro de espaldas, ahí está, saca otro. Bueno, ese se le quedó un poquito adentro, que lo iba a sacar con la rueda. Y ahora sí lo termina de sacar. Tiene todos los vasitos en el otro lado. Ahí como que lo acomodó hacia el sector derecho. Vamos a ver si lo logra sacar. El robot ha limpiado toda la sección izquierda, pero tiene que irse al otro lado a botar los vasitos que tiene ahí, que tiene 7 vasitos en la parte derecha. Vamos a ver si los logra sacar. Ahí está buscando. Y el tiempo sigue corriendo. Solo ha sacado 3 vasitos este robot Crash Bandicoot, representando al equipo Bolívar Coding de Cali, Valle del Cauca. Ahí va sacando más vasitos. Muchísimas gracias a todos los que están dando like. Muchas gracias a Adriana Ruiz por seguir también a la página de Mr. Roboto. Y tenemos a Crash Bandicoot, ahí que le quedan 6 vasitos. Este robot hizo 121 en la primera ronda, 90 puntos en la segunda. Y vamos a ver ahora en la tercera ronda cuántos logra sacar. Aprovecho, ahí está, saca un vasito más, le quedan 4 si no me equivoco. Saca uno más, le quedan 3. El truco era venirse hacia ese sector. Le queda un solo vasito. Y vamos a ver si le encuentra. No, se va para el otro lado. Y bueno, vamos a ver si lo encuentra. Le queda solo un vasito, que está en la parte de arriba a la derecha. Todavía no llega hacia ese sector. Tiene que darse la vuelta y llegar. El tiempo sigue corriendo. Cuidado que el cronómetro le gane. Muchas gracias por el like, María Margarita. No, tiempo. Y se le ha acabado el tiempo. Perdón, Tatiana Muñoz acá me corrige que no es los acelerómetros del teléfono, sino los giroscopios del teléfono. Muchísimas gracias, Tatiana, por la corrección. Luz Marlene, también muchas gracias apoyando a Embera. Y bueno, Dianita también felicitando al profe Andrés. Listo, puntaje oficial entonces para Crash Bandicoot. 90 puntos. 90, confirmado. Perfecto, 90 puntos entonces para Crash Bandicoot. Y vamos con Julias Bot. Julias Bot del equipo Fundación StemTech. Valentina, por favor, apaga el micrófono. Valentina Esquivel, por favor, apague su micrófono. Gracias. Vamos entonces con Julias Bot. Ahí estamos. Ok. Listo, entonces, prenda su micrófono. Jueces, ¿está todo correcto? Vamos a ubicar el... Ok, sí, ya.
¿Correcto? Sí. Perfecto. Entonces, prenda su micrófono, cuente fuerte y empezamos. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Ahí va el robot Julia's Bot. Que este robot hizo 50 puntos en la primera ronda, 30 en la segunda. Esperemos que en esta ronda 3 sí logre botar los 10 vasitos. Ahí va botando 3 de una sola. Le quedan 6 vasitos dentro. Ahí está buscando. Y pues bueno, quiero aprovechar el bug para hacer algo de publicidad descarada. Así que, pues bueno, pueden seguir la página de Let's Go Robot también para encontrar muchas otras competencias de robótica. Muchas gracias, Mr. Roboto, por la invitación y por dejarme hacer publicidad. También pueden seguir a nuestro juez Antonio en la página de Robocort. Así que pueden buscarlo por ahí. El robot sacó 3 vasitos. Y Rafael, ¿tienes alguna red social donde te podamos seguir? Y página tecnorobotica.com. Perfecto, entonces tecnorobotica.com para seguir a Rafael. Y al robot le queda solo un vasito. Falta cazador tecnológico. Bueno, cazador, pero ya de ahí se direccionan, pues, Mr. Roboto también. No quiero ser tan aprovechado. Vale, pueden seguir también el canal en YouTube que se llama Cazador Tecnológico y suscríbanse que es gratis y van a encontrar cositas muy chéveres ahí también. Julia's Bot le queda solo un vasito que está en la esquina, está tratando de buscarlo, no lo encuentra todavía. ¡Ahora sí lo va a encontrar y lo saca! Lo ha sacado Julia's Bot, ha sacado sus 10 vasitos por fin y se lleva sus más de 100 puntos. Vamos a escuchar el tiempo oficial, el puntaje oficial de nuestros jueces. 34 puntos, 134. Perfecto, entonces 134 puntos para Julia's Bot. Excelente, muchas felicidades. Dígame, Mr. Roboto. Una aclaración, que los que vieron que, por ejemplo, sacó el último vaso y luego al girar metió otro, en el momento que saca el último vaso, el tiempo. Entonces, así si es. Hubiera metido ese vaso, como ya había sacado el último, no se contaba como adentro ese vaso que metió. O sea, excepción a la regla. Si un vaso sale y vuelve a entrar durante la ronda, está adentro. Pero después de que saca el último, ya paró el tiempo. Entonces no hay problema. Así es. Claro, no, en el preciso instante en el que el último vaso sale, ya se detiene todo. Ya todo lo que pase después no cuenta. Así que ténganlo en consideración, chicos. Y bueno, vamos con el siguiente, que sería Lightning Shinobis del equipo Bolívar Coding con el señor Ogoboy. A ver. ¿Ahí o no? Ahí está bien, ¿o no? A ver. ¿Está bien el robot ahí? El robot es en la otra esquina. ¿A la otra? ¿Ahí? Y volteando hacia arriba. ¿Acá? Sí. Sí. Y está bien. Uy, ¿Cuál es la dirección? La dirección es volteando hacia arriba. Ah, ok. Perdón. 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot Lightning Shinobis. Va a botar sus vasitos. Esta es su tercera ronda. La primera ronda hizo 90 puntos. La segunda solo llegó a hacer 50 puntitos. Vamos a ver ahora en la tercera ronda. Esperemos que no se salga, chicos, por favor, todos. Cruzando los dedos y por favor un ogwo en los comentarios de Facebook para darle suerte a Lightning Shinobis. Así que, bueno, ahí le quedan ya 6 vasitos, bueno, 7, ahora sí le quedan 6. Hay uno que tiene ahí un cachito nada más dentro de la línea. Tiene que terminar de sacarlo. Le quedan 6 vasitos. Y vamos a ver, ahora le quedan 5, ya sacó uno más. Tiene que irse hacia la parte de abajo para sacar esos 5 vasitos que le faltan. Ahora sí, saca 2 de una. Le quedan solamente 3. Y vamos a ver, ojalá que el robot logre sacarlos. Ahí casi, casi saca ese antepenúltimo. Le ha quedado pisando la línea nada más. Le quedan 3. Cuidado que el robot casi, casi se sale. Está buscando, se ha quedado ahí al medio. Saca otro, le quedan solamente 2. Y le quedan 2 que están en el filito. Le quedan 2 que están ya casi afuera. Solamente es darles un empujoncito y se van. Le quedan 2, el tiempo sigue corriendo. Casi saca ese que estaba en la esquinita.
Y vamos a ver, ahí el robot da vueltas, sigue buscando. Tienes que botarlo, solo le falta un empujoncito a ese vaso. No lo logra y pues bueno, ahí el robot se ha alejado ya de los vasitos. Se acerca ahora al otro, casi lo saca, le siguen quedando dos. Solo tiene que empujar un poquito, ahora sí, le queda solamente uno, le queda uno que es el que está en la esquina. Vamos, Lightning Shinobi, y ahora sí, lo ha sacado, ha completado el reto. Muchas felicidades a Hugo Boy. Y le quedaban 10 segundos según Rafael. Salí ahora, salí ¿Eso me ahora. hizo? Muy bonito el diseño, ¿no? También, también, muy retro. Parece una ranita de Frogger. Exacto. Rafael, Antonio, entonces nos quedamos con 110. 110. 110 puntos, excelente, muy buen trabajo para Lightning Shinobi. Gracias a todos los que han estado poniendo Owo en los comentarios, que en realidad no ha sido ninguno, pero yo sé que lo han querido poner. Vale, y vamos con el siguiente, que sería Skynet del equipo Robin Robótica INEM, que estaba dentro del podio. Tres, dos, uno, ya. Ahí va Skynet sacando vasitos a todo dar, le quedan solamente dos y está haciendo un tiempo espectacular. Pero si sacaba esos otros dos, ahora sí, le queda solamente uno. Le queda uno que está abajo a la derecha. Lo va a sacar. Cuidado que este robot estaba dentro del podio preliminar y lo sacó. Ha terminado, ha hecho una gran tercera ronda. Y vamos a ver qué nos dicen los jueces. 92, Antonio. Exacto. 92, ¿verdad? Sí, 92. 192. 192 puntos entonces para Skynet, gran puntaje y lo deja con un puntaje acumulado de 537 puntos. Ahí vemos la carita del robot también, muy bonito, muy bien decorado. Y pues bueno, vamos con el siguiente robot, que sería el robot Commandu del equipo Fundación STEM Tech. Comandiu, por favor. Sí, ya estamos prendiendo la cámara, un momentito. Alejandro, salga. Bueno, Salga por tener solamente al niño celeste. Para que no hagan sombra ni nada. Ay, quieren allá, quieren allá, quieren allá. Toca agarrar allá, entonces. Listo, ¿sí me ven? Listo, ok, está bien. Ya un momentico, ¿sí están viendo bien la pista? A ver, dame un segundo, por favor, Antonio, que yo no lo veo. No lo encontré, lo tengo que buscar. Bueno, sí se ve bien, está bien. Está como Fundación Stemtec. Vale, sí, Sí. ya lo encontré, ya lo encontré. ¿Vale? Cuenta fuerte, por favor, y empezamos. Estamos esperando el conteo, chicos. Que tienen un retraso en el internet. Está congelada la imagen. Sí, está congelada la imagen. Chicos de Stemtech. Ok, ahí está volviendo a ordenar. Chicos, Está el saluden. robot en posición equivocada. Esa esquina superior izquierda, como refuerzo del logo, ¿no? Porque el logo es el que nos dice cuál es arriba y cuál es abajo. Superior izquierda. Bueno, ok. Chicos, por favor, el robot es en la esquina opuesta. Parece que no nos escuchan, robot, o tienen problemas de internet.
Chicos, no, ¿convertió? Ok, chicos, si están viendo el logo, si ustedes están mirando el logo, que sea el logo, lo lean exactamente, es en la esquina de arriba a la izquierda del logo, ¿listo? O sea, si usted está leyendo el logo de forma correcta, es en la esquina izquierda, está mirando hacia arriba. Ahí, perfecto. Ahí, ahí estoy. Ese vasito que está al costado del robot, si lo pueden alejar un poco del robot, más al centro. El vasito que está allí. Un poquito más. Ahí. El micrófono nada más. Para escucharlos. Sí, chicos, no los estamos escuchando, por favor. Abran el micrófono. Chicos, Command You, salúdennos por favor para saber que nos escuchan y para escucharlos. No los escuchamos. Chicos. Ya, doctora. Ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esperemos que llegue la imagen, Ale. ¿Me están escuchando? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, a su conteo, chicos. Listo. Cuando ustedes me ordenen, contamos. Ya está. Listos. 3, 2, 1. Y ahí sale el robot Command You. Este robot hizo 149 puntos en la ronda 1, 80 en la ronda 2. Vamos a ver ahora en la ronda 3 cuántos hace. Ahí saca dos vasitos. Se congela un poquito la imagen, pero ahí saca dos más. Le queda, uy, el robot se ha salido y le han quedado, al parecer, 5 vasitos. ¿Me confirma, por favor, el puntaje oficial, jueces? 5. ¿Quién sigue? Los vasos. Ok, continuamos con el robot Carlos Reis. 50 puntos para Command You, entonces. ¿Dónde? Hacia arriba. Por allá. Sí, pero no me dan. Carlos Reis, por favor, el robot es mirando hacia el otro lado. Hacia el otro lado, el robot. Ajá. No. Arriba. Hacia la cámara. Ok, ahora sí. ¿Listo? Bueno, al conteo. ¿Listo? Ahí salió el robot Carlos Reis. Este robot tuvo 167 puntos en la primera ronda. Aleje, por favor, la cámara. Espera un momentito. Me lo internet. No, qué pena, el robot no arrancó y por eso movió la cámara, no me parece justo. Chicos, tranquilidad. Gracias. A ver, primero, por favor, está prohibido que otros competidores prendan el micrófono, ¿vale? Ahora, son varios jueces, así que por favor, nos hemos dado cuenta qué es lo que ha pasado, no se preocupen, ¿vale? Entonces, estamos viendo bien su internet. A la cuenta. Listo, entonces, jueces, su... ¿Hacemos la cuenta ya? Su visto bueno, por favor, jueces. ¿Contamos que ya había contado? ¿Contamos? Ya ha comenzado el reloj ya. El robot fue activado, solo que el robot no se movió porque el sensor a lo mejor se... Chicos, detengan, por favor. Pero él no se perdió el internet en ningún momento.
Sí, el robot, acercaron la cámara y ya no se observó y ya no se pudo continuar. Vamos a dar la ronda como nula. Ok, perfecto. Entonces se le da 0 puntos en esta tercera ronda a Carlos Reis. Y vamos con el siguiente, que sería... Venga, vamos. Pero ¿por qué si es que fue la señal la que se quedó para nada? No, Alex, el robot se quedó estático. Pues ya, ¿Cuántos robots han repetido? Pero no se ha detenido ninguno, Alex, el robot se detuvo, lo tomaron para reiniciarlo. A ver, vimos los LEDs de Carlos Reis encenderse. Y luego el robot no se movió. Bueno, cualquier reclamo, por favor, luego a Mr. Roboto. ¿Vale? Entonces vamos con el siguiente, que sería Leyenda Junior. Leyenda. Pásale el programa primero. Ok, vamos con Leyenda Junior entonces. La opción para aprenderlo. Listo, Alex, estamos. No sé si ubican mejor los vasitos que están en el robot. Y el robot un tricito para atrás que está un poquito fuera de la línea, ¿no? Sí. Dicen para el conteo. Los vasitos del centro, por favor, ubíquenlo mejor. ¿Los pasitos hacia qué lado? Ese, profe. Dele, ese, hace. Y el robot poquito para atrás, por favor. Eso. Correcto. Perfecto. Empezamos su conteo, chicos. 3, 2, 1. Vale, ahí salió el robot. Sale el robot Leyenda Junior empezando a botar vasitos. Quita el dedo, por favor, del ente. Gracias. El robot tuvo 195 en la ronda 1, 90 en la ronda 2 y en la ronda 3 se ha salido. Y por favor, me confirma el puntaje oficial, jueces. 20 puntos. Ok, 20 puntos entonces para el robot. Leyenda. Y, Leyenda Junior. Perfecto. Y vamos con el siguiente ahora, que sería BMV Robot del equipo Bolívar Coding. Chicos, por favor, les recordamos que no pueden prender sus micrófonos si es que no es su turno de competencia, ¿vale? Nosotros entendemos que quieran dar alguna observación, pero por algo también son varios jueces, ¿vale? Y estamos observando todo. Un momentico, es que el celular se salió, ya volvemos a meter. ¿Perdón, qué se salió? El celular. El celular de la llamada. Ah, perfecto. Vale, ya vemos su cámara. Ok. Bueno, ¿todo bien, jueces, con los vasitos? Un momento. Chicos, todavía, chicos. Chicos, todavía, detengan, por favor. Sí, ¿lo pueden detener, por favor? Chicos, detengan, por favor, tienen que esperar a los jueces. Detengan, por favor. Gracias, ya. Vuelvan a ordenar sus vasitos. Falta uno, ahí está.
Y por cierto, aprovecho que están ordenando para recordarles que esta categoría llega gracias a nuestro patrocinador Nova Robot, Centro de Tecnología Robótica y Valores, a través del cual desarrollan procesos de formación en robótica, domótica, electrónica, programación, videojuegos, drones y astrobiología, que en conjunto con la aplicación de la neurociencia permite sacar el máximo provecho al gran potencial que cada individuo posee, y los pueden encontrar en novarobot.com.co. Listo, ahora sí, empezamos, chicos. Muchachos, al contrario. Listo, ¿nos escuchan? Correcto. Vamos. 3, 2, 1, ya. Ahí sale el robot BMW Robot o BMW Robot. Ahora sí, sacando los vasitos. Ha sacado 1. Le quedan 9 todavía. Este robot hizo 105 puntos en la primera ronda, 90 en la segunda. Vamos a ver cuánto consigue en esta tercera ronda. Muchísimas gracias, Mauricio Mazo, por seguir a la página. Ahí va botando esos vasitos. Ahí ese lo dejó en la línea. Ese otro lo empujó hacia la esquina. No están saliendo del todo. A ver, voy a quitar mi cámara del streaming, si no, porque si no, no lo ven. Ok, ya salió ese vasito que está en la esquina. Ahora vamos a ver, le quedan 5, ahora le quedan 4, todos los 4 que le quedan están en el extremo izquierdo. Así que vamos a ver ahora, bota el que está, no, casi lo botó, parecía que lo iba a sacar, pero no terminó de sacarlo, le faltó un poquito más de brazo para sacar ese vaso de la esquina. Le quedan 4, va botando 6, el tiempo sigue corriendo y el robot no se da cuenta que los 4 vasos están ahí en el extremo. Vamos a ver, BMW Robot tiene que botarlos todos en esta tercera ronda. Está girando, está buscando, está en el lado equivocado. Y bueno, ahora solo le quedan 3. Le quedan 3 vasitos. Tiene uno a cada esquina y el otro sí está un poquito más adentro. Pero sí, en el extremo izquierdo. Ahí se va a botarlo, lo saca. Le quedan solo los 2 de las esquinas. Y ese, al menos el de la esquina de arriba, está un poquito más complicado. Que llegue por la longitud de los brazos del robot. Pero tiene también el de la esquina de abajo que está un poquito más accesible. Vamos a ver si logra botar por lo menos alguno de los 2. Vamos, BMW Robot. Tú puedes. Ahí se va para el de la esquina. Ah, casi llega. Casito llega. Le quedan solo 2. Y se le acabó el tiempo. Se le acaba el tiempo a BMW Robot. Y nos confirma, por favor, el puntaje oficial, jueces. 80. Perfecto, entonces 80 puntos para BMW Robot. Y nos quedan 4 robots solamente. Y ya van a ser las 6 de la tarde. Vamos con Smart E del equipo Bolívar Coding. Bueno, espérate que estamos acomodando la cámara. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Perfecto. Creo que apagaron el robot. No, es que algo le pasó. ¿Puede seguir el siguiente equipo mientras vemos qué le pasó? Ok. Hay que tener en cuenta, porque ya sé lo que van a decir, que aquí el competidor está avisando que tiene problemas. No ha empezado su ronda, ¿vale? ¿Correcto, Mr. Roboto? Correcto. Exacto. Correcto. Entonces, como no ha empezado... En el reglamento, si no se ha empezado la ronda y se avisa algo, uno puede empezar la ronda por algún motivo, se puede pasar para el final. Y si ha hecho eso, vale. Okay. Si yo enciendo... y en el momento 3 enciendo robot, el robot enciende, pero no se mueve, es diferente. Ahí ya será el tiempo rodando. Y si yo lo tomo, se considera ronda nula porque ya lo toqué. Ya se prendió otra vez. Perfecto, entonces no hay vuelta que darle. Vamos con la tercera ronda de Smart E. De todas maneras, queda lo que aquí nos comentaba Mr. Roboto, también para futuras competencias, por favor, tengan en cuenta lo que dice el reglamento. ¿Listo? Entonces, jueces, ¿está todo listo? Listo. Perfecto, a tu conteo. 1, 2, 3.
Ahí sale el robot Smart E a botar sus vasitos. Todavía no saca ninguno. Casi saca uno con la llanta, pero se ha quedado ahí en ese lugar complicado, en esa intersección complicada. Ahí va a sacar uno que se le quedó también en la línea. Ahora sí, saca uno de espaldas. Parece que saca dos. Por favor, enfoca toda la... todo el escenario, necesitamos que enfoques todo el escenario porque no vemos la parte de arriba. Ahí va sacando uno más, saca otro, le quedan cinco vasos, le quedan cinco vasitos y el robot se ha quedado ahí estancado. Ahora se va con todo a sacar el sexto vaso, le quedan solamente cuatro, saca siete, le quedan tres y los tres están juntitos. Puede sacar los tres de una sola si es que se anima, si es que los ubica, pero no, el robot... ahora, pues los separa un poquito. Los tiene los tres ahí agrupaditos como si fuera una partida de bolos. Tiene que dar la vuelta y sacar los tres. Vamos a ver si los llega a sacar, si los llega a descubrir que están los tres ahí. El robot se va a dar la vuelta, tiene que girar a su derecha. Cuidado que se sale. Se quedó la ruedita del robot adentro, no se salió. Regresa al escenario. Tiene que girar a su izquierda y botar esos tres vasitos. El tiempo se le está acabando. Los va a sacar y lo sacó. No, le queda uno. Le queda uno, le ha quedado uno dentro. Casi saca los tres vasitos. Y vamos a ver si se da cuenta el robot que no ha ganado. Parece que el robot está haciendo la danza de la victoria, pero todavía no. Todavía no ha sacado todos los vasos. Ahora sí, se va hacia el último vasito. No lo detecta todavía, tiene que dar media vuelta, ir con todo, ir de frente. Va de frente, pero desviado. Ahora sí lo saca, lo sacó. Lo ha sacado sus 10 vasitos. Y vamos con el puntaje oficial. 114. Perfecto, 114 puntos para Smart E. Un gran trabajo, gran tercera ronda. Y nos vamos con el robot Doom E del equipo Bolívar Coding desde Cali, Valle del Cauca. Bueno, ¿ahí alcanzan a ver bien? ¿Lo vemos? Listo, pues voy a, así para que les quede mejor. Aquí tenemos el robot, está apuntando para acá y está en la izquierda. Excelente, perfecto. Okay. ¿Jueces, todo bien con los vasitos? ¿Me permites un momento, Dean? Dale, Mr. Roboto. La participante cámara Shali G, ¿de qué equipo pertenece, por favor? ¿Qué pasó? La participante que se identifica como cámara Shali G, ¿me confirma a qué equipo pertenece, por favor? No es nuestro. Sí, no te preocupes. Shali G, por favor, no, identifíquese. Pues. Gracias, Shali. Shali, ¿me confirmas a qué equipo perteneces? ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, ¿a qué equipo, por favor? Skynet. Al equipo Skynet, muchas gracias. Un momento. Ok, perfecto. Continuamos entonces con Doom E. El robot está listo. Jueces, por favor, den su visto bueno. Ok, todo bien. Correcto. Conté, muchachos. ¿Listo? Ok, uno, dos, tres. Y ahí sale el robot Doom E. Va a sacar esos vasitos, todavía no saca ninguno, ahora sí saca uno, saca el vaso rojo. Bien, también chicos, muchas gracias por pintar los vasitos, porque los vasitos eran blancos, no se veía muy bien. Ahora está atorado, está ahí en la esquina donde empezó y los vasitos lo están esperando. Vamos por favor, Doom E, que este robot en la primera ronda sacó 60 puntos, en la segunda sacó 20 y ahora se ha salido. Y me confirma por favor el puntaje de los jueces. 10 puntos, nada más sacó el rojo de aquí abajo. Ok, perfecto, 10 puntos entonces. Igual, gran trabajo chicos de Doom E. No se desanimen, que están por muy buen camino. Y seguramente en las próximas competencias lo harán muchísimo mejor. Así que muchas felicitaciones a ustedes también. Vamos con el último de la lista, pero nos faltan dos en realidad. Vamos con Robot Verstappen del equipo Escuela de Robótica del Chocó.
Listo. Momento. ¿Podrías bajar un poquito el celular? 3, 2, 1, ya. Empieza el robot de la Escuela de Robótica del Chocó botando los vasos como loco. El robot gira a alta velocidad para empujar también esos robots. Le quedan solamente 5, ya va a la mitad. Y ahí la imagen se nos pixeleó un poquito, pero no importa. Ahí va sacando vasos, le quedan 4, le quedan 3 y los 3 están juntos. Le quedan solamente 2 y lo saca. Ha sacado todos, ha hecho un tiempazo este robot. Y vamos a ver cuánto puntaje consigue. Estamos en vivo, chicos, les recuerdo el vocabulario, muchas gracias. Bueno, no se escuchó, creo, Mr. Robot. De la emoción, sí. Sí. No, tranquilidad. ¿Puntaje, por favor? 100. Yo tengo 100, Antonio. Yo tengo 100, o sea, 102. Bueno, yo tengo 101. Ahí. 101.65. Okay. Bueno, vamos. Si redondeamos, queda 102. Perfecto, entonces 202. Bien. Puntos. Correcto. Vale, perfecto. Casi. Se baja el récord a Cardenal. Sí, pero igual es el récord dentro de esta competencia. Vale, así que ha hecho el mejor puntaje de una sola ronda, pero ojo que aquí se verifica la suma de todas las rondas, ¿vale? Así que este robot ha alcanzado un total de 411 puntos y estamos a falta solo de un robot de completar su tercera ronda, que sería Sofibot del equipo Cafebot, que no contestó el llamado de la tercera ronda. Así que ahí está Javier, okay. Perfecto. El señor de la barba más codiciada de toda Colombia. Entonces, por favor, nos comparte, nos prende. Ahí está, perfecto. Mira cómo nos saca pica por la barba. No puede ser. ¡Listo! Perfecto. Vamos a convertir aquí la cámara. Es en la parte de arriba, ¿cierto? Ahí está bien ubicado. Así es. Espérame tantico, cuadro la pantalla. Ok, perfecto, para que todos la vean. Listo. Perfecto. Vamos entonces a su cuenta. Ok, perfecto. ¿Listo, Sofi? Listo. 1, 2, 3. Empieza Sofibot su tercera ronda. Este robot hizo 114 en la primera, 125 en la segunda. Y ahora está botando esos vasitos de TikTok a toda velocidad con su hélice. Le quedan solamente 6. Ya ha botado 4. Vamos a ver este robot. Que bota 4 rápido y ahora esos 6 se está demorando un poquito más. Cuidado con el cronómetro. Ahí casi bota ese vaso, pero se arrepintió último momento. Vamos a ver qué pasa. Y va a sacar esos 2, lo saca. Le quedan solamente 4 vasitos. Ahora le quedan solamente 3 y esos 3 están en una sola esquina. Así que vamos a ver, tiene que darse la vuelta, tiene que botarlos, le quedan solo 3 vasitos. Ahí se va contra uno, se arrepiente, no lo llega a botar. Tranquilo, Rafael, tranquilo, que ahorita te arrancas los cabellos. Ahí va a sacar los 3 y lo sacó. Ha sacado los 3 al mismo tiempo y ha hecho un gran intento, una gran tercera ronda. Vamos con el puntaje oficial de Sofibot. 78. 77. Bueno, 78. Sí, okay. 178 puntos entonces para Sofibot. Y bueno, hemos terminado ya todas las rondas. Yo tengo aquí ya el resultado extraoficial, pero, Mr. Roboto, ¿hay alguna observación? Sí, estaba revisando el reglamento. Quería hacer la siguiente observación. Okay. Número 1. Ya te vamos a repetir puntajes, vamos a hacer la observación primero antes de dar puntajes, porque si hay alguna observación que afecte los puntajes, pues no los podemos dar todavía. Exacto. Mira, 1, voy a leer lo que dice el reglamento. Hubo cosas que pasan en la competencia que tratamos de llamar al buen sentido de común sobre todo de los entrenadores, porque la mayoría de las veces no fueron los chicos no fueron los que actuaron de esa manera. A veces
por el actuar de la misma emoción, el mismo querer de los entrenadores que sus equipos hagan bien, pasan cosas que no deben pasar, ¿cierto? Y pasó con algunos equipos. Entonces, simplemente lo voy a leer. Me parece, ya se había hablado del fair play y ya se había hablado de esa parte de cómo nos dirigimos. Vamos a dejarlo el día de hoy, pero quiero leer lo que dice el reglamento, porque es que muy fácilmente podemos haber descalificado a 4 equipos si no el día de hoy. ¿Listo? El reglamento dice lo siguiente, para que quede muy claro. Los jueces y o la organización, bueno, dice amonestaciones. Los equipos pueden recibir penalización en puntos por incumplir alguna norma del presente reglamento. Las penalizaciones en puntos son de menos 50 por cada falta. Ahora, la parte que es un poco más seria. Los jueces y o la organización pueden descalificar a cualquier equipo en cualquier momento por alguna falta que a su criterio sea grave y esté en contra del respeto, la ética y la educación que se busca en el evento. Esto incluye, pero no se limita, algunas de las siguientes situaciones. Fraude en la información compartida a la organización, deshonestidad en el reto, faltando deliberadamente a las normas, falta de respeto a los jueces o participantes, que también lo vimos, durante la competencia o en los comentarios de la transmisión. Por eso hacía mucho énfasis en la parte de los comentarios. Es que no es solo el decirlo, también es escribirlo, el dedo ahí. Creo que por el hecho de que fueran los chicos los que pudieran presentar y que no afectarlos a ellos, de alguna forma, a pesar de que hicimos algunas correcciones, dejamos también pasar algunas. Quiero que esto quede muy claro, porque hubo cosas que claramente dijimos y no deben haber pasado, pero digamos que por el hecho de dejar participar a los chicos, porque no fueron los chicos del equipo. Y eso es lo que más me duele. Nosotros adultos somos los que debemos dar el ejemplo. Nosotros como adultos debemos dar el ejemplo. Entonces, muchas gracias. Simplemente para mencionar eso, se mantienen los puntajes y se mantiene la tarde como está en este momento. Perfecto, Mr. Roboto. Muchísimas gracias. Entonces, antes de dar el puntaje final, jueces, ¿tienen algún mensaje para los chicos, por favor? A mí me gustaría comenzar. Primero que nada, muchas felicidades para las personas, los equipos que están en el podio. No se sientan que porque a lo mejor no hayan quedado en el primero, segundo, tercer lugar, no son capaces. Podemos ver que hay excelentes alumnos, son muy buenos estudiantes. Y con el paso del tiempo en los demás torneos que van a estar participando después, ya van a poder obtener, ahora sí, como dicen, algún primero, segundo o tercer lugar. Entonces, felicidades, que sigan los éxitos y, pues, lo principal, con solo participar, pues ya para mí ya son unos exitosos. Bueno, yo creo que queda felicitar a todos los muchachos, reiterar estas felicitaciones. Nos estamos encontrando de esta manera, pero igual creo que nos emocionamos también, como si estuviéramos viendo los robots físicamente y nos colocamos nerviosos y también me apretaba aquí haciéndole fuerza a los muchachos y creo que es un buen momento para reencontrarnos nuevamente. También es muy satisfactorio ver, porque esto es una integración hasta familiar, ver a los papis, a la mami, también ahí apoyando a los muchachos, inclusive haciéndole fuerza y ayudando. Entonces, no solamente es un trabajo como profesores, alumnos, también integramos a la familia. Felicidades, no importa el puntaje, si fue el mejor o el menor puntaje, creo que de esta manera todos nos vamos a sentir ganadores, muchachos. Vienen con muchas competencias para ustedes y seguramente lo harán seguro mucho mejor que en esta oportunidad. Perfecto, jueces, muchísimas gracias. Y bueno, de mi parte también felicitar a todos,
O sea, yo siempre también trato de recalcar esto, que al final la competencia, pues es un número, es un dato, es un puesto. Lo que importa es que llegaron a hacer su robot y lo presentaron en el torneo. ¿Completaron el reto? Pues genial, felicitaciones. ¿No lo completaron? Igual felicitaciones. Su robot es muy bueno y muy posiblemente para la siguiente lo van a hacer mucho mejor. Así que felicidades por todos. Y por otro lado, ya para cerrar, finiquitar el tema que mencionaba Roboto, siempre chicos, tratemos de ser lo más transparente y sincero posibles. No hay mejor premio que sentirse bien con uno mismo de que ha sido sincero y ha sido transparente. Yo, modestia aparte, llevo muchísimas, muchísimas competencias apoyando. Yo apoyo más o menos unas 20 competencias al año y cada competencia pues hemos tratado de promover eso, ¿no? Que sean transparentes, que si tu robot no funciona, pues dilo. Chicos, tengo este problema, jueces, tengo este problema. Que si se malogró algo, pues también. Que si no llegué a completar el reto, pues también. Porque al final no nos están engañando a nosotros, sino se están engañando ustedes mismos. Así que quiero que les quede eso a todos, por favor. Y como dije al principio, chicos, ganen en la cancha, no ganen en la mesa. Dicho esto, y con el permiso de los jueces y de Mr. Roboto, pues voy a mencionar los cinco primeros lugares con sus puntajes y ya luego, pues, Mr. Roboto publicará el resto de puntajes y de posiciones. ¿Listo? Por favor, también mantengan sus micrófonos apagados, ¿sí? Gracias. Y terminando los puntajes, por favor, no se vayan para tomar una foto final con todos, ¿vale? Entonces, quedamos en quinto lugar, con 411 puntos. Nuestro robot que batió el récord es el robot Verstappen de la Escuela de Robótica del Chocó, desde Quibdó, Chocó. Así que un fuerte aplauso virtual para Robot Verstappen, quinto puesto, 411. En cuarto puesto, con 417, solamente 6 puntitos más arriba, tenemos desde Bucaramanga, Santander, el robot Sofibot del equipo Cafebot con 417 puntos. Así que un aplauso virtual para nuestro cuarto puesto. En tercer lugar, con 449 puntos, desde Medellín, Antioquia, o Antoquia, Antoquia, nunca supe cómo se pronuncia. Con 449, el robot Embera del equipo BIT Etnia. Así que un fuerte aplauso virtual también, por favor, para Embera. Segundo puesto, desde Ibagué, Tolima, con 468 puntos, el robot Scorpibot del equipo Nitrobot, que también mención especial a uno de los mejores diseños de robot. Así que un fuerte aplauso también para Scorpibot. Y nuestro ganador de la categoría, que se lleva los 100 mil dólares gracias a Mr. Roboto, con 537 puntos desde Bucaramanga, Santander, el robot Skynet del equipo Robin Robótica INEM. Así que muchas felicidades para los Dino, ganadores y para todos. ¿Roboto? no son 100 mil, son 200 mil, pero pesos Ah, ya, ok. colombianos. ¿Listo? Entonces, vamos premios, vamos a decir los premios rapidito. Tercer lugar, se lleva 50 mil pesos colombianos y una acreditación para el Robo Jam All Stars de octubre. Segundo lugar, se lleva 100 mil pesos colombianos y una acreditación para el Robo Jam All Stars de octubre. Recordemos, el All Stars es con la acreditación, es gratis, no tienen que pagar absolutamente nada. Y solo van a estar los que obtuvieron por mérito. O sea, no se puede pagar la inscripción a ese torneo. Y en primer lugar se lleva la acreditación Robo Jam All Stars, 200 mil pesos colombianos, que son alrededor de unos $60 para los que quieran hacer la conversión. Y además de eso, se lleva un premio de patrocinador que va a ser un kit de nuestros amigos de Coltechnic Colombianízate, un kit que puede ser radio con que lo adapten para su próximo Skill Drive y participar en este reto en una próxima oportunidad. Entonces, Coltechnic Colombianízate nos ese kit. Entonces, por favor, después se les hará llegar la acreditación con esa información y demás.
Una abrazo, felicitaciones a todos. Muchas gracias a todos los equipos por haber participado, por haber estado aquí, por haber estado sin almorzar algunos, sobre todo los jueces. Entonces, claro que yo a Dino le mandé una foto, él no va a decir qué es, pues yo le dije que yo le invitaba a almorzar, él no quiso, me despreció. Un almuerzo virtual. Pero bueno, un almuerzo virtual, sí, un Tamagotchi, pues así como el Tamagotchi, no la comida virtual. Chicos, muchas gracias. Ay, escribe Yomo, que solo Dino. Sí, Yomo también. Escribe Yomo en el chat. Bueno, gracias, de verdad, y bueno, no queda sino agradecerles. Por favor, prendan, se quedan aquí, vamos a terminar transmisión, pues se quedan para la foto, por favor. Sí, exacto, voy a despedir aquí la transmisión mientras vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado siguiendo la transmisión. Muchas gracias Luz Marlene y Vasco, que aquí nos comenta, gracias por motivar a los jóvenes, esa importante actividad. Gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias a todos ustedes por conectarse, por sus comentarios, y no se olviden dejar un grandioso like aquí en Facebook. Sumen corazón, compártanlo también para que más personas vean el talento de estos chicos, y nos vemos mañana desde las 8 de la mañana, estamos con más categorías, así que tenemos un domingo muy bueno, un domingo lleno de robótica, no se lo pierdan mañana aquí en la página de RoboJam, y a mí también me pueden seguir en Facebook como Let's Go Robot, o en Instagram, también tienen mi Instagram abajo como Dino-TechHunter. Listo chicos, muchas gracias a todos, y conmigo será hasta el día de mañana. Adiós.